Buenas noches hoy a todos los que se conectan a esta hora. Mi nombre es Andrés García y este es el espacio que hemos denominado Animal Talks, hoy en compañía de unos invitados maravillosos con quienes vamos a compartir y vamos a hablar de bienestar animal en animales silvestres. Esto que se ha llamado Domingos de Bienestar Animal ya lo tenemos institucionalizado. Entonces ya son los Domingos de Bienestar Animal. Es una serie que vamos a tener unos 4 o 5 domingos de aquí en más con diferentes temas. El domingo pasado empezamos. Si no lo han visto, véanlo. Está muy chévere. El del domingo pasado era como hablar de bienestar animal de manera general. Y hoy ya estamos hablando de bienestar animal en específico con silvestres. Esta iniciativa surgió a partir de el diplomado en comportamiento y bienestar animal aplicados, de los cuales todos los que estamos aquí somos profes y pues que hemos estado impulsando para que se conozcan un poco las bondades de lo que es trabajar con el bienestar animal. Entonces, antes de empezar, quería dejarles este video, que es que pues este tema se nos ha vuelto un poco viral. Ahorita voy con la presentación de los invitados, pero quería mostrarles un poco del trabajo en bienestar que se está llevando a cabo desde, en este caso con Tatiana, una investigadora de bioetos y es alumna del bienestar del diplomado, donde hemos estado trabajando con Tuki. Es un tucán que se ha vuelto famoso, una tucán se ha vuelto famosa porque perdió una extremidad, fue lastimosamente víctima del tráfico ilegal de fauna, como el 90% de los animales que llegan a los zoológicos y centros de recepción de fauna silvestre. Y pues tenía una patica, pues no tiene una pata, justamente la derecha. Y Tatiana, para su proyecto de grado en la carrera de bioingeniería en la Universidad del Bosque y en compañía del Bioparque Guacatá, se desarrolló un protocolo para poder hacerle una prótesis en tercera dimensión. Perdón, lo cual es novedoso para el país, es increíble lo que se puede hacer con la tecnología que hay. Y nosotros, pues digamos, estamos apoyando un poco el proceso desde el comportamiento del animal. Entonces, pues aquí les quería mostrar este video que sacó la revista Semana Sostenible hace unas semanas. Ayer sacó otro, un poco más actualizado, con descripciones. Pero quería mostrarles cómo puede mezclarse la etología, la biotecnología, la biomecánica y la bioingeniería en pro del bienestar de un animal que pues muchos darían por perdido, ¿no? Esto es una segunda oportunidad para un animalito de recuperar una extremidad. Entonces quería empezar un poco con este hermoso proyecto, este proyecto tan bonito de una alumna de ustedes, del diplomado, de una investigadora de bioetos, y pues darle paso ahora sí al tema que nos compete, que es justamente este, darle bienestar a los animales silvestres. Entonces, tengo aquí conmigo, voy a ver cómo dejo de esto, ya. Entonces, tengo aquí conmigo a unos invitados muy especiales. Algunos no los conocía personalmente, pero ahora que los conozco ya podemos ser amigos y ya de aquí hasta el fin del mundo. Esta es su casa, Bioetos es la casa de todo el que quiera hacer cosas buenas por los animales. Y otros que han estado aquí ya muchas veces y que pues ya la gente los conoce y son pues la sensación. Entonces comienzo con los nuevos. Voy a comenzar con Silvia Rojas. Silvia, Buenas justamente contigo va a comenzar. Silvia, Buenas noches. Feliz de buenas estar noches. acá Me y encanta feliz que de estés acá. conocerte a ti y pues feliz de participar en todo este proceso. En todo este proceso en que me metió María Camila Corredor. Te lo Sí. agradezco en el alma. Yo creo que hay que encontrar culpables directos. Vamos a culpar a Camila por estas ideas. Un domingo que podamos estar haciendo cualquier otra cosa. No, ella quiso hablar de bienestar animal. Y fue una apuesta arriesgada porque normalmente
pues un domingo no es un, no es un, son, no son horas decentes de hacer una charla, pero nos ha funcionado bien, la gente ha respondido muy bien porque también es un espacio como diferente, también estamos cansados un poco de tanta noticia mala y estos espacios son un poco un bálsamo dentro de todo eso. Entonces, Silvia, bienvenida, hoy vamos a hablar Gracias. de herpetos contigo, entonces pues va a estar muy chévere, tenemos unas preguntitas. No. Pero cascaritas para ti, justamente. Las contesta Oscar en vez de mí. Y ya que lo mencionas, le paso la pelota al otro nuevo que es Óscar Hostos. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a este espacio. De aquí en más, un espacio para lo que quieras hacer. Y con Óscar vamos a hablar de aves, sobre todo las rapaces, que es lo que él le encanta y lo que trabaja. Bienvenido a Animal Talks, ¿cómo estás, Oscar? Andrés, buenas noches para todos. Es un placer para mí estar acá. También, como lo dice Silvia, patrocinado ahí un poco por María Camila. Me alegra un montón, pues, trabajar y tener esta charla con Silvia, con María Camila y con otros amigos como ustedes dos. Entonces, pues, bueno, qué rico poder participar y hacer parte de este proceso del diplomado y esta charla. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Voy con Felipe, que Felipe ya ha estado aquí en las Talks. Tuvo una charla súper bonita acerca de tiburones. Para los que no la han visto, búsquenla ahí en el Facebook con el hashtag Animal Talks Tiburones y seguramente sale Felipe. Y pues ha sido una de las más bonitas, de las más visuales, porque el tema con los tiburones es súper, súper complejo. Y pues Felipe ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos en estos hermosos animales. Felipe, bienvenido, Chinito, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa, otra vez. Hola Andrés, muchas gracias, ¿no? Ustedes saben que siempre es un placer que me inviten y poderles compartir un poco de todo el mundo marino que he tenido la oportunidad de conocer y nada, enseñarles porque necesitamos hacer muchas cosas para salvar este ecosistema. Está muy bien, Felipe. Ahorita vamos a hablar. También tenemos esas preguntitas que se las inventó Camila. Yo de una vez digo, esto es obra de Camila. Yo hoy tengo la culpa de todo. Tenemos también a Jorge Ari Noriega, quien ya ha estado aquí unas 4 veces. Todas las charlas de Jorge son las más vistas de Animal Talks. O sea, a nivel individual es una de las más vistas, junto con la de Catalina Rodríguez del Bioparque Guacatá. Un Y abrazo con para. más comentarios y Y, más pero chicas y sí, más la que he fans y tenido más todo. interacciones, con más comentarios, con más likes, con más, mejor dicho. Con Y a corazones y nivel todo. grupal, esto que llamamos conversatorios desde Animal Talks, son las más vistas fueron las de insectos. Ha sido una sensación total. Así que, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Otra vez a este tu espacio, tu casa, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien, qué bueno verte, Andresito, y verlos a todos ustedes. Es un placer estar aquí de nuevo en este espacio tan interesante, con este público tan maravilloso, con este grupo de investigadores tan excelente. Y bueno, también echarle la culpa a Mara Camila, también muchas gracias por haberme invitado y chévere, qué bueno estar aquí. Y tenemos entonces a la culpable, porque alguien tiene que tener la culpa de todo esto, ¿no? María Camila, que es la cómplice, no voy a decir la culpable porque los dos hemos sido culpables aquí en esto, pero sí la cómplice y la autora intelectual, lo que llaman, yo soy el autor material, ella es la autora intelectual de todo esto que está detrás de los domingos de bienestar animal y que, o menos mal, porque de verdad que nos hace falta mucho acerca del conocimiento de las herramientas, de los estudios que se están haciendo, de hacia dónde podemos ir direccionando los temas de bienestar animal y ponerlos más en la agenda, sobre todo en la de animales silvestres, donde es más difícil todavía medirlo, más difícil todavía empezar a conceptualizarlo. Y pues tú eres una maga en este asunto, así que bienvenida Cami y pues gracias por este espacio tan chévere que te has inventado tú.
No, pues Andrés, gracias a ti por abrirnos este espacio, porque realmente esto es una iniciativa que es de Bioetos, pero nos abriste como un espacio, como vengan por acá y hagamos algo en conjunto y ha sido muy bonito, igual que en el módulo de silvestres, con el apoyo de Jorge, que es aparte de todo, el coordinador del módulo de silvestres. O sea, tenemos el coordinador Sí, acá por supuesto. del módulo de silvestres desde el diplomado, así de que, mejor dicho. Eso sí, y yo creo que las preguntas que van a ser más que todo para Jorge. Les apuesto lo que quieran. Y Yo creo aprovechemos también desde también. ahí. Así. Pero bueno, no sé, yo creo que Andrés, hoy te voy a corchar porque tú preguntas a todo el mundo. Y hoy sí te Eso voy es lo bueno, a eso es lo bueno. Así es el fotógrafo también, ¿no? El fotógrafo toma las fotos, pues no sale. Esa es la Exacto. magia. Sí. Entonces, no, pues Andrés, yo sí quiero como que tú cuentes un poquito, así que arranques tú contándonos, ¿por qué te llama la atención el bienestar animal? ¿De dónde surge esta como afinidad por el bienestar animal? ¿Y en qué momento empiezas a ver hasta dónde va, como por dónde puede entrar la biología dentro del bienestar animal? Cuéntanos un poquito eso. Bueno, es una pregunta que me he hecho últimamente mucho porque he estado tratando de conectar y hacer puentes, lo que yo le decía a Camila, necesito hacer puentes entre la biología, el estudio de los animales en vida silvestre y su bienestar. Y al principio no los veía tan claros, ¿sabes? Como que al principio decía, bueno, ¿dónde lo encajo? ¿Dónde lo meto? Y después empecé a encontrar cosas que me llevan a pensar no solo en el bienestar, sino en una interacción también con la conservación de especies. Entonces, me parece que hay dos campos ahí magníficos que se unen y yo dije, bueno, de pronto, si exploramos el tema del bienestar, nos damos cuenta que tenemos una herramienta muy importante para la conservación y por ahí empezó esa afinidad. Entonces, al principio, pues como todo, el bienestar animal viene de unas bases filosóficas, de conceptos que empezaron o tienen su base en los animales de producción. Digamos, necesitamos tener bienestar en animales de producción para que se pudieran reproducir y pudieran dejarnos cada vez más réditos económicos, pero también una parte bioética de cómo tratamos a los animales. Hay dos factores importantísimos. Y luego eso se fue trasladando paulatinamente, ya después de los 70s, 80s, a las mascotas, ya un poco más reciente, al tema de los animales de compañía. Entonces, ¿cómo era nuestra relación con los animales de compañía? ¿Qué necesitaban? En los 90s también se da esto de las cinco libertades, de los cinco dominios. Pero pues nos faltaba algo con los silvestres. Y luego ya se empieza a aplicar en cautiverio y se empiezan a hacer modelos sobre cómo deberíamos tener o cómo qué necesidades, qué requisitos debería cumplirse para darle una calidad de vida a nuestros animales en cautiverio. Y desde allí ahora, hasta ahora, estamos tocando el tema de cómo hacerlo en libertad, ¿no? Y ha sido un reto bien chévere, bien bonito de asumir. Porque digamos que tanto la granja como las mascotas, como el cautiverio, tienen la facilidad que tenemos los animales ahí. Entonces podemos medirlos, podemos verlos, podemos cogerles su popito y mirarles hormonas y podemos hacer un montón de cosas, pero en vida silvestre es más difícil todavía. Además, ¿con qué comparamos? En cautiverio tenemos también para hacer controles, ¿no? Tenemos. O en las casas tenemos un perro que hace así, el otro perro que hace asá, pero en silvestres es muy difícil. Pero uno sí puede encontrar cosas que a lo mejor desde el punto de vista cualitativo son importantes. Entonces ahí de pronto más tarde les hablo un poquito de eso, pero tenemos muchos variables que estamos modificando a través de nuestros hábitos humanos. La contaminación, el deterioro de los hábitats, la fragmentación. Y a veces, digamos, no es necesario hacer un estudio grandísimo para saber que una tortuga con un pitillo en la nariz puede que no tenga su bienestar adecuado, ¿no? Entonces, y eso va a repercutir un poco a nivel poblacional. Si hay una hembra que esté muy estresada y no pueda reproducirse, al final de mucho tiempo, eso va a hacer
que las poblaciones reduzcan sus números. Además, Pero tenemos. ahí te me estás pasando a conservación. Ya, ahí está. Es que ese es el tema, ese es el tema. Tacho, voy para donde Óscar. Óscar, ¿por qué bienestar animal? ¿Qué es lo que te mueve para, por qué te dio por meterte por el lado de bienestar animal? O sea, además, siendo zootecnista. Bueno, eso es culpa también de un profesor nuestro, es Iván Lozano, que es ese profesor que de alguna u otra forma hizo un proceso de revolución, por decirlo así, en donde empezó a mostrar el bienestar animal como una cátedra que de alguna u otra forma no existía, no era tan tangible. Y pues personalmente yo toda mi carrera hasta séptimo semestre que empecé a ver bienestar animal, fauna silvestre y todo eso, iba para ganadería. Creo que hace un rato en un Animal Talks alguien hablaba lo mismo. Yo estaba inclinado completamente a una visión específica productiva en donde claramente el bienestar en una ganadería de leche puede ser mucho más alto en comparación a una porcícola o una avícola, pues en los modos de producción, ¿no? Cuando conocí bienestar animal en especies silvestres, pues bueno, yo fue como me mostraron un nuevo mundo y de ahí no me he querido salir y no me quiero salir. Entonces, siento que, así como lo dice Andrés, es un proceso tan poco estudiado, tan poco trabajado, que hace falta tantas investigaciones, que le hace falta que muchas personas más se unan, que definitivamente pues hay un trabajo de años que va a seguir abriendo ese camino que algunas personas iniciaron y que ahora, si nosotros vemos 10 años atrás a la actualidad, cómo ha sido, o 15 años atrás a la actualidad, la evolución en bienestar animal de fauna silvestre, pues nos damos cuenta que ha avanzado, ¿cierto? No como quisiéramos, pero hemos tenido un avance gigantesco. Entonces yo creo que Súper. por eso bienestar. Súper. Sí, igual me pasó a mí, también tu mismo profesor, el doctor Iván Lozano, aunque no le gusta que digas tan doctor. Pero sí, yo también iba para ganadería, precisamente, pero sí, me empecé a inclinar por el lado de fauna silvestre. Pero bueno, medicina veterinaria, Silvia, cuéntanos, ¿por qué bienestar animal? Bueno, bienestar animal hoy en día es una ciencia que tanto los médicos veterinarios como los zootecnistas deberíamos conocer a fondo, ¿cierto? Ya hoy en día los que trabajamos con fauna silvestre debemos saber acerca del comportamiento de la fauna silvestre, su biología y todo lo que la rodea para poder brindarles bienestar animal, para poder brindar un buen manejo. Entonces, en cuanto a la parte personal, ¿qué me motiva? Pues lo que he visto a través de todos mis años de trabajo, que es que para disminuir el estrés, disminuir la incidencia de enfermedades, disminuir, por ejemplo, el uso de antibióticos, lo ideal es tener bien un animal, brindarle bienestar animal. Y no solo eso, yo he tratado de enseñarle a las personas que han estado conmigo, a pasantes, la importancia de esto. Entonces, no es solamente el bienestar animal hacia el bienestar animal, sino más encima capacitar y motivar a las personas que sigan estudiando acerca de este tema, ¿no? Entonces, eso. Súper, muchas gracias, Jorge. Uy, tu tema es más complicado todavía porque es bienestar animal en invertebrados. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué te le mides a ese reto? Y yo creo que de todos los que estamos aquí, yo tal vez soy el más principiante y el más ignorante y el que menos sé sobre el tema de bienestar. O sea, yo creo que soy un poco como el mosco en leche. Pero has Pero aprendido sí. muchísimo, muchísimo. Como en Y 2 meses ya eres un duro. total, o sea, pero Me fue encanta el ejemplo un del mosco curso. en leche para mostrar bienestar en Sí. insectos. Curso intensivo de bienestar. Pues digamos que a mí siempre el tema animal me ha traído desde muy chiquito que decidí estudiar biología. Siempre digamos que el tema de los animales era un tema que estaba ahí, que siempre me ha apasionado y que siempre me ha gustado. De alguna manera me incliné a estudiar y a trabajar con invertebrados, particularmente con insectos. Y digamos que en el campo de los insectos, el tema del bienestar no es un tema frecuente, no es un tema común. O sea, la gente no habla de bienestar cuando habla de invertebrados. Y entonces la invitación de María Camila de hablar de bienestar de invertebrados fue
fue todo un reto. Fue como aprender y empezar a mirar cosas. Igual, digamos que ya por mi parte, pues, es un tema que me parece súper interesante y el tema comportamental siempre me ha gustado. Yo creo que uno de los primeros libros que me leí de cuando era muy pequeñito eran los libros, pues, de Nico Tinbergen o los de Conrad Lorenz, que me parecían apasionantes. O sea, son unos temas... Y escriben además con un amor y una pasión por el comportamiento y los animales que yo creo que seducen a cualquiera. Así que fue complejo, pero creo que finalmente, después de esa experiencia, me queda muy claro que hay que empezar a hablar con mayor frecuencia sobre el tema de bienestar, que toca empezar a hablar de bienestar en otros grupos. O sea, ya de por sí es complejo hablar de bienestar en animales silvestres o animales normales. Y ahí está un poco el reto, empezar a hablar de otros grupos menos conocidos, donde también hay que preguntarnos como seres humanos cómo podemos mejorar ese bienestar. Súper, sí, Jorge, de verdad, muchas gracias por aceptar ese reto porque, mira, nos estás ayudando un montón y el diplomado se ha enriquecido muchísimo con esa parte. Muchas gracias. Súper. Felipe, porfa, abre el micrófono y cuéntanos por qué te interesa de repente el bienestar animal trabajando con especies acuáticas. Bueno, como ecólogo, digamos, no vemos mucho sobre animales como tal, pero bueno, entré en la fundación, allá estaba trabajando con muchos animales marinos, tuve la oportunidad de tener un viaje con Andrés a Yurupari, él la llamó como un poco estos temas de bienestar ambiental, de bienestar animal, y me di cuenta de que es algo que está muy poco estudiado en el ambiente marino y que en realidad está cambiando abruptamente últimamente, ya que los impactos que nosotros generemos desde la ciudad terminan en los océanos y eso termina generando alteraciones en los comportamientos, también los temas de turismo cuando no se hace de manera correcta. Entonces se están generando grandes alteraciones en los ecosistemas marinos y hay muy poco que se ha estudiado en esa parte, pero es todo un mundo por descubrir y estoy muy contento de que me hayan invitado al diplomado y de poderles haber dado mi granito de arena. Súper, Felipe, muchas, muchas gracias. Y Andrés, gracias porque Andrés fue el que me dio el contacto tuyo, entonces, mejor dicho, sin Bioetos y sin Jorge no hubiera habido... Módulo de silvestres. Eso sí. Pero bueno, vamos con Silvia. Y... ¿Otra vez? No. Silvia, ¿qué es lo más difícil para evaluar bienestar animal en reptiles? Bueno, los reptiles son vistos como conductualmente simples, ¿no? Y esto ha dificultado la evaluación del bienestar mediante la expresión de su comportamiento. Entonces, esto se debe a que son fisiológicamente ectotérmicos, ¿cierto? Y a una baja tasa metabólica, entonces, pues, realmente utilizan su energía más que todo para ir en búsqueda de comida y tomar el sol. La segunda causa es que realmente hay una falta de observación en campo acerca del comportamiento de los reptiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando llegan a centros de fauna o llegan a zoológicos, realmente no conocemos la especie y muchas veces tampoco encontramos bibliografía acerca de la especie, de cómo se comporta en el medio natural. Me he dado cuenta a través de muchas lecturas que hace falta también saber mucho sobre los sistemas sociales en reptiles y que pues, leí que solamente está investigado en un 1% y en lagartos. Entonces es un gran hueco que hay, no se sabe casi nada de ellos. Y por último, son las medidas en cuanto a las medidas fisiológicas del bienestar. Hace falta, lo que decía Andrés en un principio, ¿cierto? En comparación con otros vertebrados, tener valores de referencia de ciertos analitos para medir el estrés. Y no solamente de esos analitos, sino también los valores significativos dentro de las especies y entre las especies. Entonces, esas son tres grandes rasgos por lo cual es difícil de evaluar el bienestar animal en reptiles. ¡Wow! 1%. 1% y en lagartos. Tenemos mucho, mucho campo por recorrer. Es que la ciencia del bienestar animal realmente es muy joven, ¿no? O sea, es un tema, claro, se agarra un poquito de la etología que es mucho más viejita, pero de todas formas... Y ni tanto tampoco, la etología no es que sea, pues...
tan mayorcita. Exacto. Total. Bueno, Oscar. Primero. Oscar, evaluación de bienestar animal o manejo con bienestar animal. Animales en un centro de rescate versus animales ex situ, puede ser en bioparque o en zoológico. ¿Cuál es la diferencia o se maneja igual todo? No, definitivamente hay una diferencia gigantesca, es abismal. Estamos hablando que en un zoológico, en un bioparque, en un centro de conservación ex situ, tenemos individuos que ya no son viables en vida silvestre. Entonces, al no ser viables en vida silvestre, nos va a permitir desarrollar muchos procesos en el cual nuestra relación es muy positiva o muy cercana con los animales. Hay un grado de amansamiento, de habituación al humano, ¿cierto? Como lo decía Claudia Oriva en algún momento, de impronta, que está mal llamada impronta porque no está investigado. Muchas aves, por ejemplo, que efectivamente haya impronta o sencillamente una habituación. Entonces, con los animales de bioparques, zoológicos y todo esto, pues nosotros aprovechamos ese, de alguna u otra forma, amansamiento, lo potencializamos aún más, ¿cierto? Con el fin de que los animales se puedan acercar, uno los pueda revisar, los pueda mirar, los pueda inclusive tocar. En un centro de rescate con animales que son potencialmente liberables, ese es un comportamiento totalmente que no queremos, que no requerimos, porque básicamente lo que va a hacer es que el animalito que se libera va a volver a la casa, ¿cierto? Va a volver a buscar comida en algún lugar, va a buscar la interacción con el humano, no se reconoce como especie. Entonces, al no reconocerse como especie, pues va a generar pues, que no sea un animal viable en vida silvestre, que tiene como objetivo transmitir los genes. Entonces, partiendo de ese hecho, el trabajo se hace totalmente diferente con algunos animales. También llegan cientos y cientos de individuos con un grado de amansamiento gigantesco y pues eso es muy complejo porque en muchos de los casos los centros de rescate se llenan de esos animales amansados y llegan animales con potencial de liberación y a veces las instalaciones no permiten realizar ese proceso de buena manera por la problemática de estos animales que tienen pues, alto grado de amansamiento. Y ahí es donde se tiene que trabajar, pues ya viendo el tema de los centros de rescate como un lugar a donde llegan muchísimos animales que difícilmente pueden ser liberados. Ahí está la función de los bioparques, de los zoológicos, de estas instituciones que educan a las personas del común para que mitiguen ese impacto de tener el lorito en la casa, de tener el ave en la casa, y eso pues va a potencializar mucho más el trabajo en un centro de rescate en donde ya no entrarían animales avanzados, sino lo que tendríamos sería individuos potencialmente liberables en vida silvestre, porque sencillamente se estrellaron contra una pared, contra una ventana o hubo algo más allá de lo humano que hizo que el animal esté en un centro de rescate, ¿no? Súper, listo. O sea, el reto es grande, Oscar, te toca duro. Es muy fuerte, complicado, es una problemática gigantesca y es el equipo de trabajo, un equipo de trabajo gigantesco, enormemente comprometido, con un corazón de oro. O sea, realmente lo que uno conoce trabajando en estas instituciones es solamente gente muy linda, muy apasionada por lo que hace. Y claro, es a veces frustrante, frustra un montón ver muchos individuos que desafortunadamente no pueden volver a ver la libertad y aún así estando en cautiverio, las condiciones en las que las tenían las personas que las quería como mascotas son totalmente deplorables, ¿cierto? Hay otros puntos en donde los animales están muy bien y bueno, creo que también hay un tema de legislación que debería empezarse a trabajar para ver qué hacer con este problema que es el tráfico ilegal de fauna. Totalmente, totalmente, súper. Bueno, Jorge, al grano, ¿cómo se evalúa el bienestar en invertebrados? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta como, bueno, gracias, gusto verlo. Se me está yendo el internet, ¿no? Así. Pues, sí. Se cayó la señal. No oigo. Pues yo creo que tocas un punto súper, súper complejo, Camille. Es, creo que ya lo mencionaba Silvia, y es, imagínense si para un grupo tan carismático como puede ser Reptiles, que es un grupo que la gente sabe cuáles son los reptiles, y yo
yo digo la palabra reptiles y se le vienen a la cabeza miles de organismos, desde tortugas hasta caimanes, bueno, miles de cosas. Y en ese grupo hay solamente un 1% de conocimiento de comportamiento. Cuando bajamos en la escala zoológica de invertebrados, el tema es cero. Ya entramos a 0.001. Entonces hay un desconocimiento gigantesco en el tema de invertebrados, a pesar de que es el grupo más diverso en el planeta. Es el grupo donde más especies hay, donde más diversidad y donde más organismos y servicios tenemos. Lamentablemente hay muchos grupos de los cuales hasta ahora estamos como raspando la superficie y hasta ahora estamos describiendo especies. Entonces estamos supremamente lejos de entender el comportamiento. Y si ni siquiera sabemos el comportamiento, estamos aún más lejos de entender cuál podría ser una estrategia para generar bienestar. Eso es un tema clave. Y el otro tema que viene de la mano, que yo creo que es aún más complejo, y es esa visión antrópica que lamentablemente tenemos la mayoría de los seres humanos, y es de creer que somos el único grupo de organismos en el planeta que sienten o que piensan. Entonces, nos cuesta trabajo entender que hay otros organismos que piensan y digamos, podemos aceptar que algunos primates piensen y sientan, y de pronto algunos mamíferos. Pero ya cuando empezamos a bajar en la escala y empezamos a decir, bueno, una tortuga siente, un cocodrilo puede llegar a enamorarse, y ahí para abajo empezamos a un pez, un tiburón puede sentir tristeza, y bajamos aún más y empezamos a hablar de corales o de invertebrados o de insectos o de miles de organismos, pues ya son organismos tan lejanos en la escala filogenética y evolutiva que nos cuesta mucho trabajo creer que pueden llegar a sentir o que pueden pensar. Entonces, si no creemos que sienten y piensan, pues, ¿para qué nos va a interesar su bienestar? Entonces, viene como esa combinación de esas dos cosas que yo creo que hacen que sea muy crítico. Sin duda, los trabajos que se han hecho en los últimos años han empezado a apuntar a demostrarnos que hay unos procesos neuronales muy complejos, que los insectos y otros organismos como crustáceos y como moluscos, especialmente el grupo de los cefalópodos, pueden ser organismos con una inteligencia enorme y pueden llegar a sentir y pueden sentir dolor. Eso nos ha hecho empezar a darnos cuenta y a entender y empezar a generar estrategias hacia poder mejorar su bienestar. Pero yo creo que estamos todavía muy lejos de eso, pero sin duda es un reto y hay que empezar a hacer cosas en ese sentido y en ese camino. Súper. De verdad que es un tema también que trabajos de grado salen de ahí muchísimos. O sea, mejor dicho, yo creo que te vas a ganar un montón de fans para trabajo de grado de ahora en adelante. Bienestar animal en tenebrios, por ejemplo. Uy, sí. ¿Cierto, Oscar? Es que hace poquito escribí a Oscar, ¿cómo hago para darle bienestar animal a tenebrios? ¿Qué hago? Tal cual, a los tenebrios y a los grillos. Me da pesar, porque recibí un erizo que abandonaron, y yo, bueno, ok, listo, toca darle tenebrios. Te he dicho, come insectos, ¿qué hago? Y entonces, Oscar, bueno, ya tengo los tenebrios acá, ahora, ¿cómo hago para darle bienestar a los tenebrios? Y Oscar mandó una cosa así, de cosas para hacer para tenerlos con bienestar. Bueno, Felipe, contigo el tema es un poco más duro porque por ejemplo, del tráfico ilegal de las aletas de tiburones que hace poco empezó a volverse como un boom, y tuvo como un pico bastante preocupante. Entonces, pues tú estás ahí todo el tiempo, por favor cuéntanos un poquito cómo es ese tema y cómo afecta a los animalitos este tema del tráfico ilegal de aletas. Bueno, el tráfico ilegal de aletas es el resultado del descenso de los recursos pesqueros. De hecho, la FAO el año pasado
estableció que alrededor del 90% de los recursos pesqueros en todo el mundo están explotados o están sobreexplotados. Y hay un boom en Asia, pues hubo un boom en Asia, de hecho ya está bajando, sobre el tema de las aletas para las sopas, ya que allí pues es un símbolo de estatus con el cual se ha estado luchando. De hecho hay muchas personas muy importantes como algunos basquetbolistas, Yao Ming, que ha ayudado a acabar con esta imagen de tener sopas de aletas de tiburones en las reuniones. Y bueno, las aletas se obtienen de una manera que se conoce como aleteo, lo cual consiste en sacar al tiburón del agua, se le cortan las aletas y el tiburón es arrojado nuevamente al mar, y los tiburones para respirar necesitan moverse. Entonces los tiburones terminan ahogándose, y en 2012 fue uno de los eventos más lamentables que ocurrió allí en Malpelo, en el cual unos buzos extranjeros encontraron tiburones, pero todos estaban muertos en el fondo del mar. Entonces es un tema con el que hemos trabajado, estamos trabajando en diferentes niveles, no solo en Colombia, sino también con otros países, y para la regulación de este comercio, porque pues lamentablemente sí existen ciertas líneas de juego, pero al parecer no se están siguiendo como deben ser. Y el problema es que esto desencadena un efecto en el ecosistema muy, muy fuerte, ya que los tiburones son como el predador top, el que mantiene todo en equilibrio, y cuando lo sacamos, normalmente hay un desequilibrio en el ecosistema. Y lamentablemente tenemos unas flotas, como lo que pasó hace poco en Galápagos, de la flota china, que es una flota de más de 260 barcos industriales con miles y miles de kilómetros de palangres que pueden capturar en un solo día lo que todos los pescadores artesanales aquí en Colombia pueden capturar en 10 años. Entonces, el tema es muy alarmante, estamos bastante preocupados y sí vemos mucha empatía por parte de las autoridades para poder combatir todo este tema del tráfico ilegal de las aletas, que lamentablemente todavía se da. Wow, no, eso está muy complicado. Pues en lo que te podamos colaborar, nos dices si te apoyamos, bien sea desde Bioetos, ya comprometí a Andrés, y desde el diplomado, ¿vale? Está más comprometido. Ya estoy, pero mejor dicho, no, pero siempre, siempre. Y aparte, eso que menciona Felipe ahí es muy importante, porque el tiburón muere asfixiado, o sea, no es como la pesca normal, digamos, de un animalito que se pesca y muere inmediatamente, tal vez, o de algún golpe, normalmente la pesca tradicional, sino que le quitan las aletas. ¿Cuáles son? ¿Las pectorales? Las pectorales, y a veces usan otras aletas. Las dorsales. Y a veces otras, pero entonces lo botan y queda como si uno le quitaran las piernas y los brazos y lo botaran otra vez al mar. O sea, no, y además el animalito no muere ahí mismo, sino que lucha un poquito por respirar, o sea, es una muerte horrible. No, cambiemos de tema. Andrés, ¿cómo se evalúa el bienestar en mamíferos? Dime indicadores de bienestar para evaluarle el bienestar a los mamíferos. Bueno, digamos que hay muchos, muchos indicadores, pero tenemos grupitos, ¿no? Hay grupitos. Como los más interesantes o los más con los que se ha encontrado más relación es justamente con lo que mencionaban algunos del estrés. Pero aquí yo siempre hago una salvedad, creo que también la hice en el programa pasado, y es que el estrés es natural. El estrés lo necesitan los animales para poder sobrevivir. En situaciones normales, naturales, un animal tiene que tener una respuesta de huida ante un depredador, y para eso tiene que estresarse. Y ese estrés, en algunos lagartos, y se ha demostrado, está relacionado también con la memoria. Entonces, tú para recordar tu depredador necesitas un poco de ese estrés y decir como, bueno, me está persiguiendo esto, corro, pero me grabo también al depredador. Cuando le quitas esas hormonas de estrés, El lagartico no huye, ni se acuerda el depredador tampoco. Entonces es importante, o sea, es natural, lo necesitamos. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a situaciones que nosotros denominamos de diestrés, que es el estrés ya desfasado?
Acá hay dos cosas. Entonces, la primera es que puede ser un estrés crónico, es decir, de por vida, como lo que ocurre con muchas especies que están en cautiverio. Y hay un estrés que puede ser desfasado, pero momentáneo, por tiempos temporales. Entonces, digamos, un individuo que llegue a un centro de rehabilitación y se vaya poco tiempo después, o cuando estamos haciendo nosotros como biólogos las manipulaciones de murciélagos, de ratones, que son, digamos, momentos muy estresantes que se salen un poco del parámetro, pero que son temporales. Entonces, ahí hay un indicador, el estrés. ¿Cómo se mide? Bueno, cuando estamos estresados hay, digamos, dos familias de estrés conocidas. Digamos, unas son las de los cortisoles, la corticosterona, que, digamos, se producen en la médula y están relacionados, digamos, directamente con el estrés, pero también con conductas que tienen que ver con la ansiedad, por ejemplo, el miedo, ¿no? El temblar, cosas así. Y por otra parte, las que están relacionadas con la adrenalina, la noradrenalina, que es lo que nos hace un poco movernos, huir, y eso se produce un poco más en las suprarrenales, lo que es arriba de los riñones. Entonces, estas cuatro hormonas nos pueden decir, digamos, que hay niveles de estrés diferentes en un animal. Lo que decía Silvia es muy importante, no tenemos estudios que nos digan la línea basal, es decir, como qué es lo normal, porque además esto implica muchas cosas y es lo que estamos tratando de averiguar. Hay estrés cuando te apareas, hay estrés, ¿sí? Cuando estás comiendo, hay estrés, y esos niveles van cambiando, pueden cambiar con la lluvia, pueden cambiar con cualquier cosa. Entonces, tener una línea basal es bien complicado de sacar, es bien difícil. Y tenemos estos números porque las vacas, digamos, las podemos medir un poco más, porque los caballos los podemos pedir un poco más, porque están cerquita. Pero en silvestres nos falta mucho para saber cuáles son esas líneas donde nos desfasamos. Y ahí hay un trabajo importante que se tiene que hacer de investigación desde los centros de recepción de fauna. Otro grupito, digamos, de indicadores son los de comportamiento. Entonces, si hay un individuo que esté llorando, gritando, pues, hombre, está haciendo, tiene algo de malestar, ¿no? Y con los mamíferos, digamos que nos pasa esto porque tenemos los perros y los gatos, ¿no? Entonces lo intuimos muy fácilmente y tienen a veces expresiones faciales, como en algunos primates, que demuestran ansiedad, demuestran conductas relacionadas al estrés, y eso también nos da un indicador. Entonces, si hay un animalito que está llorando, pues hombre, le está doliendo algo. Y el otro, aquí yo, esto tiene que ver con el dolor, que es, digamos, otro mecanismo para encontrar algo de malestar. Y lo otro son las enfermedades que pueden ser, digamos, mentales o físicas, donde pues ya encontramos cosas como las conductas estereotipadas, ¿no? Estas conductas repetitivas, comportamientos redirigidos, que eran para una cosa y terminan siendo otra. Ahí encontramos como estos individuos que mastican la reja, ¿no? Todo el día, están ahí dándole, que no deberían estar masticando cosas que no son, ¿no? Y todo el día se la pasan ahí. O conductas estereotipadas como el passing, ¿no? Que es hacer esta forma de ocho característica en algunos carnívoros. Y bueno, este tipo de conductas también nos advierte que hay algún problema de tipo mental. Y otras enfermedades que el estrés está relacionado también directamente con el sistema inmune. Entonces, al bajar un poco las defensas por estar estresados, y eso nos pasa incluso como humanos, pues cuando estamos estresados en un ambiente muy hostil, también nuestro sistema inmune sufre y es más probable que nos afecten cierto tipo de enfermedades. Entonces también eso es importante saberlo. El estrés puede darse también no solo por situaciones, digamos, de peligro extremo, sino situaciones que pueden no ser conscientes el animal. Puede haber estreses calóricos, digamos, falta de comida, estreses térmicos, una temperatura diferente. Digamos, como cuando ponen un oso polar en un zoológico donde hay 40 grados de temperatura. ¿Sabes? No tiene mucho sentido, pero pasa. Y el no conocer este tipo de rangos a los que están sujetos los animales es lo que denominamos como esos estreses ambientales.
y ahí tenemos también un como cierta forma de medirlo. Es decir, si se nos sale de la temperatura normal, pues ahí vamos a tener un indicador de estrés. Entonces, básicamente así es como lo medimos, por inferencia, básicamente. Ok, súper, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta, Oscar, si estás por ahí, que te estoy viendo como borroso, no, ya te volví a ver. Enriquecimiento ambiental ideal para AOEs, ¿cuál es el enriquecimiento ambiental más eficiente para mejorar el bienestar de las AOEs? Bueno, yo creo que es una pregunta bien compleja. Creo que habría que abordarlo desde los tipos de aves que hay, ¿cierto? No es lo mismo darle el bienestar a una guacamaya, a un periquito, a un canario o a una ave rapaz. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos como tal a bienestar, yo creo que lo principal, como lo decía Andrés en algún momento, es empezar con lo básico, y lo básico dentro de un centro o un lugar que recibe un animal que ha tenido una historia que nosotros no conocemos, es estabilizarlo. Cómo se puede adaptar a las condiciones del bienestar. De alguna u otra forma es la capacidad que tiene un animal para adaptarse a una serie de condiciones y responder positivamente, y que el estrés permanente no lo mate. Básicamente nosotros trabajamos es para eso, para estabilizar un animal y que todos esos estresores que le llegan de un ambiente nuevo después de haber vivido un año, dos años o cinco años en cautiverio a llegar a un lugar totalmente diferente en cuanto a condiciones, pues haga que ese animal responda y finalmente se adapte a las nuevas condiciones que pueden llegar a ser mejores. Pero si él tiene una historia individual compleja, pues eso no va a ser tan fácil de desarrollarlo para él. Lo mismo pasa con un animal silvestre. Un animal silvestre lo que hacía era huir del humano, porque ese es un comportamiento natural básico de supervivencia, a llegar a un punto en donde, como le decía Andrés, hay que revisarlo, hay que cogerlo, hay que hacer una cantidad de procesos que van en contra como tal de, digámoslo así, de la posibilidad de adaptación del animal. Si nosotros hacemos de buena manera esos procesos, entonces generando bienestar fácilmente en la recepción de aves está... Pues que sea un lugar lo más oscuro posible, que tú le puedas tapar la cara, que hagas los procedimientos lo más rápido posible, minimizando como esos tiempos de manipulación, y en el momento que se ponga el individuo, determinar si lo vas a meter en un grupo, si lo vas a meter solito, qué cosas vas desarrollando. Ya después de que un individuo pasa una cuarentena o un proceso de adaptación como tal, ya se empiezan a establecer los grupos y las... dependiendo de los animales, en qué jerarquías puedes tener. Obviamente una rapaz es prácticamente solitaria, monógama, en lo posible no ponerla en varios individuos, pero pues está diferente porque, por ejemplo, los currucutus pueden llegar a tener grupos de 6, 8 individuos, y eso pues también les va a permitir como agarrarse más confianza y responder más fácil a las condiciones establecidas. Entonces, creo que para entregar bienestar en los animales hay que revisar mucho la etología, mucho el comportamiento de la especie y replicar esos comportamientos. ¿Cómo es el comportamiento de forrajeo? Cada vez que yo hablo de una charla de bienestar animal, pongo muy fuerte la parte nutricional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parte nutricional es el porcentaje de tiempo con el que los animales en vida silvestre ocupan su mayor tiempo, o lo que más hacen es buscando alimento, porque es tan diferente a nosotros que vamos al supermercado, vamos a la tienda, si nos dio hambre abrimos la nevera y comemos. Pues para estos animales es complejísimo en una época de verano ir a conseguir comida y agua. Entonces, si nosotros hacemos comportamientos de forrajeo similares a los que esos animales podrían llegar a tener en vida silvestre, pues vamos a lograr establecer componentes interesantes de bienestar, y por ende pues vamos a lograr que el individuo se adapte de buena manera. Pero como les digo, hay que estudiar etología del individuo, historia individual, ¿cierto? Perdón, etología de la especie, historia individual, y tratar de mitigar en gran medida todos esos estresores que hay en un ambiente nuevo al que el individuo se enfrenta. Totalmente, sí, súper. Silvia, lo mismo, enriquecimiento ambiental ideal para anfibios y reptiles. Bueno, pues el enriquecimiento ideal, por ejemplo, para los reptiles, anfibios, y creo que para todos los animales, es aquel el que se planifica y se evalúa.
No es como yo ofrezco una cosa un día y ese fue el enriquecimiento, no. Entonces, por ejemplo, en reptiles tenemos 4 órdenes de reptiles con requerimientos completamente distintos, ¿cierto? Y entonces por eso es que tenemos que planificar qué enriquecimiento vamos a ofrecerle al animal que tengo en ese momento. Entonces, dentro de esa planificación, debo tener el contexto, debo saber acerca de la biología de la especie y saber los objetivos que quiero hacer con el enriquecimiento, ¿cierto? Quiero saber, mejor dicho, qué comportamiento quiero mitigar o qué comportamiento quiero aumentar. Por ejemplo, en el caso de forrajeo, si quiero aumentar el forrajeo. Y para diseñar ese enriquecimiento, pues tengo que consultar bibliografía o colegas que hayan trabajado con esa especie y saber, por ejemplo, con el personal y el tiempo que cuento. O sea, hay muchas personas que hacen enriquecimiento, lo que digo, un día y ya, no más. Al siguiente día se quedan los animales abandonados durante días y ya, sí, hay que hacerle enriquecimiento otra vez a los 8 días. No, así no funciona. Posteriormente a eso, o sea, mejor dicho, durante el enriquecimiento, pues hay que hacer unos registros, ¿cierto? Y esos registros llevarlos después a una evaluación, pero una evaluación crítica con un análisis estadístico, ¿cierto? Que nos diga que si los resultados variaron o no. Porque si los resultados no variaron, entonces pues hay que volver a rediseñar todo el plan y para poder encontrar el enriquecimiento que necesito para esas especies. Pero sin una planificación y sin una evaluación ideal, pues no se va a lograr encontrar ese enriquecimiento ideal. Casi no puedo quitarle al micrófono. Súper, eso me parece completamente cierto, Silvia, muchas gracias. Nosotros tenemos un problema, es que tratamos como de antropomorfizar todo. Entonces, lo que para mí que está bien, no necesariamente va a estar realmente bien para el animal. Entonces, eso hay que preguntarles a él si le gustó o no el enriquecimiento y si el enriquecimiento le generó una lesión o le puede generar lesiones a futuro. Porque a veces los destruyen muy fácil y quedan como cositas soltadas que puedan generar lesiones, sobre todo en cavidad bucal, que es con lo que más manipulan. Y eso nos trae problemas gravísimos después. Súper, súper importante. Jorge, enriquecimiento ambiental para invertebrados. Pues digamos que en términos de los invertebrados más frecuentes en espacios cercanos al ser humano, como pueden ser como zoológicos o zonas de paso de fauna decomisada o cosas de ese estilo, pues realmente tenemos muy pocos invertebrados. Realmente no es un grupo frecuente que veamos en estos espacios. Y los pocos que pueden haber con frecuencia son cosas como mariposas. Digamos, tenemos el caso de mariposarios y tenemos un caso maravilloso aquí en Colombia que es el mariposario de Caldas. Y yo creo que en el caso de muchos de estos invertebrados, como hay como este gran desconocimiento del comportamiento y de lo que realmente las especies necesitan, pues yo pensaría que hay un paso previo muy importante que es investigación. O sea, yo creo que en todos los grupos en los que estamos hablando es clave hacer investigación y conocer a fondo esas especies y saber qué es lo que necesitan. Y digamos, en un tema tan elemental como mencionaba Oscar, como el alimento, pues en algunos grupos es muy sencillo. En algunos grupos, como evidentemente como rapaces, pues son presas. Y digamos que yo puedo variar el tamaño de las presas y puedo saber cuáles presas pueden ser mejores que otras. Y tengo, digamos, de dónde jugar. Pero hay muchos grupos de invertebrados en que yo les pregunto a ustedes de qué se alimentan y la mayoría no va a tener ni la menor idea. Y no es que no sepan, sino que no sabemos en general. Entonces, pues con grupos como mariposa lo que se hace usualmente es pues tratar de tener como los espacios más amplios posibles. Tener una muy buena oferta de alimento, de diferentes tipos de alimento, de frutas especialmente, de todas estas sustancias azucaradas que pueden ser muy importantes para ellos poder obtener energía.
la presencia de plantas es fundamental, en muchos de estos insectos tienen una relación muy estrecha con su planta. O sea, hay una relación planta-hospedero muy, muy, muy estrecha, que en el caso que no está la planta, pues el organismo no puede desarrollar todo su ciclo, ¿sí? Entonces no es como en otros grupos, como, no sé, como mamíferos, otras cosas, que yo puedo cambiarle el mango, se lo cambio por pera y no pasa nada. O sea, igual le gusta la pera, o puede comer mango, puede comer papaya. Pero en algunos grupos de, esos de invertebrados, como las relaciones son tan estrechas, si el invertebrado no tiene esa planta que necesita para su desarrollo y para su crecimiento, pues no va a poderse desarrollar ni crecer. Entonces, pues enriquecimiento histórico, pues habrían muchos, pero digamos que me parece que habría que hacer un paso previo, que es el de la investigación. O sea, hay que saber mucho más acerca de estos grupos, hay que conocer mucho más sus comportamientos. Cosas como pues que ya mencionaban varios, que es el tema, digamos, es social. No sabemos, hay muchos de esos invertebrados que son muy solitarios, o otros que son súper sociales. Entonces, tenemos que saber, ¿los ponemos solos, los ponemos en grupo? Si podemos poner 10, les va bien. Si podemos poner 100, les sigue yendo bien. Podemos poner 1000, ¿cuál es ese valor y cuál es ese número para que no haya un tema de estrés asociado a... ¿Ponemos machos con hembras en el caso de las mantis? Imagínate. No, además que estaba pensando que los animalitos de Jorge son enriquecimiento ambiental para los animalitos de Oscar. Sí, claro. Es que esa es lo que yo iba a decir. Muchos mamíferos, los ratones... Enriquecemos al vertebrado con el invertebrado, y ahora ¿con qué enriquecemos al invertebrado? Claro, claro. Totalmente, ese es un buen punto. Y pues tú nos estás dando como una luz, bueno, de pronto no podemos empezar a quitarles como el sustrato, su plantita, tenemos que pensar en otra cosa, que lo primero que nos le ocurre es la parte como sustrato y alimento, ¿no? Y de pronto en estos invertebrados es lo que no se les puede quitar. Sí, hay un tema crítico en general en todos los invertebrados, pero particularmente en los artrópodos, que es el tema de la alta sensibilidad a la luz, y especialmente como a la pérdida de agua. Son organismos que pierden agua muy rápidamente. Entonces es clave, como pasa en muchos otros vertebrados, que hay que... agregar dentro del sitio en el cual está, un sitio en el cual pueda esconderse, un sitio como una vivienda, como una guarida, como un sitio donde la pérdida de agua sea menor, donde no haya luz directa, y la humedad hay que mantenerla. La humedad es fundamental. La humedad hay que tratar de que haya siempre una alta humedad en el ambiente. Entonces, esos aspectos que son muy elementales y muy básicos, pues serían de los primeros, ¿no? De las cosas más primordiales que deberíamos tener como dentro de ese marco de referencia de qué podría ser el bienestar para un invertebrado. Como que tuviera la oportunidad como de elegir, como bueno, quiero luz con humedad, ahora quiero humedad pero sin luz, como que pueda elegir diferentes espacios dentro de su recinto, pues dentro de su mini recinto. No está acostumbrado a hablar... Sí. De espacios muy grandes. Bueno, Andrés, enriquecimiento ideal para, no sé, pero es que eso es muy, como 40.000 mamíferos. Bueno, no sé, pero no, hay patrones, hay patrones, o sea, no podemos decir, no, pues para el topito de la pradera hacemos una cosa y para el carnívoro otra, y, sí, claro, eso estaría bien para un libro y por ahí una charla de 10 horas. Pero digamos que uno lo puede ver de dos maneras, como lo estás viendo tú, un poco a nivel de sustrato, alimento, tal como de requerimiento, y o como lo ve pronto Jorge desde el tipo comportamental, entonces que tenga refugio para huir o para dormir, y lo podemos, ambas van a terminar en lo mismo. Un animal que necesita, primero en cautividad, estamos hablando de enriquecimiento ambiental, necesariamente nos restringimos al cautiverio. Entonces, yo he visto en muchas exhibiciones, y eso lo hemos analizado muy bien desde Bioetos, por ejemplo, que hay un ocelote, un tigrillo,
y al frente le ponen loros, ¿no? Entonces, claro, el tigrillo va a estar todo el día supremamente estresado porque quiere, quiere tiene una necesidad también un poco de cazar. Y pues los loros van a estar ahí al frente haciéndole fieros y los loros también van a estar estresados porque van a estar viendo un depredador allí. Allí solo la ubicación de los encierros ya está causando lo que denominamos un estresor. Entonces, ya vimos la primera parte que es qué estresa a los animales, cómo es el estrés. Bueno, listo. Ahora, ¿qué lo desencadena? Entonces vienen los estresores. Entonces, para que un animal no se estrese, tenemos que hacer determinados tipos de cosas. Entonces, lo primero es, ¿qué hace un animal en vida silvestre? Nosotros no vamos por el bosque amazónico y encontramos dos, tres jaguares y 45 micos. No, ellos tienden a huir de nosotros, a esconderse, a no dejarse ver, porque es necesario, primero para su supervivencia, de no quiero que me jodan, no quiero que me cacen, y segundo, para cazar y para encontrar sus recursos. Entonces, claro, verlos ya es en sí mismo un privilegio, pero en cautiverio no pueden huir, no tienen manera de que no los vean. Y esto es importantísimo y es fundamental para disminuir los niveles de estrés, tener un lugar donde se puedan resguardar. Entonces, ese resguardo les va a brindar la sensación, aunque sea momentánea, de estar escondidos, de estar camuflados, de estar a salvo de un estresor como nosotros, como, y del niño que le pega al muro y del otro que le da papas fritas. Necesitamos que ellos tengan ese tipo de resguardo, de refugio. Luego, tenemos que ya dependiendo de la especie, vamos a tener unos requerimientos adicionales. Entonces, hay animales que necesitan mucha agua y están asociados mucho al agua. Entonces, nadan, ¿sí? Un jaguar nada, necesita agua para desarrollar un repertorio comportamental medianamente natural. Y muchos encierros no tienen agua en el encierro del jaguar, ¿sí? Entonces estamos fallando en eso. No tenemos piscinas para jaguares, a pesar de que es un animal prácticamente acuático, es un animal muy asociado al agua. Hay roedores que necesitan también encierros relacionados con el agua porque el agua es su mecanismo de defensa. Digamos, una lapa, un boruguito, un chigüiro. Pero, ¿qué encontramos en los encierros? Pues que están en sustratos de cemento, ¿no? Donde no tienen un lugar para esconderse bajo el agua, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, digamos, ese componente ambiental, digamos, ambiental de ambiente ficticio, cautiverio, ¿no? No natural. Y luego el componente ambiental natural, que era lo que les decía que hay zoológicos. En Colombia no pasa porque tenemos la misma temperatura todo el tiempo, en la mayoría de los sitios, muy similar. Pero en otras partes donde hay estaciones sí que hay cambios de temperatura que necesitan ser regulados a manera de máquinas que enfrían o máquinas que calientan o cosas así. Acá el tema es que a veces nos traemos animales de tierra caliente para tierra fría y animales de tierra fría para tierra caliente, ¿no? Entonces, tenemos las dos cosas ahí como desfasaditas. No tenemos la dimensión de que es un animal, es como tener una oveja en un desierto llena de, no sirve. Entonces, ahí tenemos que evitar que haya esas situaciones, y en Colombia es fácil, porque solo con la temperatura ambiente tenemos para regular. Entonces, digamos, ese es el tema, digamos, A, que es como el ambiente externo. Ahora, el ambiente interno, que es ya el comportamiento del animal, necesitamos que ese animal explore, porque, como decía Oscar, lo que más hace un animal en vida silvestre es un poco buscar su alimento, ¿sí? Bueno, algunos, otros que cazan de vez en cuando y después se quedan quieticos. Pero necesitamos que exploren, que se fomente comportamientos relacionados con la actividad física. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos lo que llamamos el enriquecimiento sensorial. Entonces, le ponemos olores, le ponemos cosas para que jueguen, cosas para que trepen, cosas para que no necesariamente están relacionadas con un ambiente natural. Ojo, aquí quiero ser muy claro. Una caja puede ser lo mejor que puedas hacer por un felino. Sin necesidad de que la caja se encuentre en la selva, que es lo que hablábamos tú y yo en algún momento, que es necesario hacer todo tan natural cuando no es natural.
No, podemos usar pelotas, podemos usar cajas, podemos usar hamacas, podemos usar llantas de carro, ¿no? Para que eso también les va a estimular un poco. Si el animal no está para liberación, ojo, porque si está para liberación, ahí hay que hacer otro proceso, ahí ya hay que hacer otro enriquecimiento, un poco más direccionado a lo que va a encontrar en su ambiente natural. Pero si el animal se va a quedar ahí toda la vida, no tiene sentido hacerle todo lo más natural posible. ¿Por qué no? Pues ¿para qué? Si no va a estar, de pronto para la visualización de la gente que lo ve. Pero para él es un enriquecimiento muy importante que tenga cosas para hacer, ¿sí? Que no, que su mente esté ocupada. Luego el enriquecimiento social, que era lo que decía un poco Jorge. Entonces, digamos que nos hemos dado cuenta que hay animales que conviven mejor que otros, pero pues no podemos, a veces nos damos garra, a veces metemos cinco pumas en un solo encierro. Sí, y entonces tampoco está bien, ¿no? Dos, tres jaguares tampoco está bien. A veces los monos nos dicen mediante su agresión qué es lo que toca hacer. Entonces hay monos que son, toca ponerlos solo machos y solo hembras, porque es que a veces meterlos juntos es muy jodido. Se agarran, se muerden, se quitan dedos, no se puede, ¿sí? Entonces ahí también, como decía Silvia, hay cosas de ensayo y error. Hay un este que toca probar a ver qué pasa. Entonces, un enriquecimiento social. Y luego, un enriquecimiento ya de interacción humana. Van a estar en contacto con cuidadores. Bien les vale que hagan adiestramientos. Adiestramientos enfocados a que se dejen coger muestras de sangre, a que se dejen dar la alimentación, a que si ya van a estar toda la vida ahí. Bien puede ser el humano en sí mismo algo que sea enriquecimiento. Entonces, un poco el adiestramiento permite ese acercamiento, lo que veíamos un poco al principio con el video de Tatiana y Tuki. Ella lo adiestra para que él se deje hacer las cosas. Estamos hablando de un animal silvestre. Un animal silvestre en condiciones normales no se va a dejar coger para que le metan una pata de plástico. Eso no pasa. Hay que adiestrarlo y ese adiestramiento se basa en la confianza y eso también en sí mismo es un enriquecimiento ambiental. Entonces, eso a grandes rasgos, cada especie obviamente va a tener unos requerimientos específicos de la especie, pero a grandes rasgos, desde que tenga un ambiente que le permita tener refugios, zonas de cacería, zonas de meterse en algún lado a mirar, sobre todo en los felinos, por ejemplo, que tengan espacios altos para poder mirar y visualizar su entorno es muy importante. Y una cosa que yo siempre recomiendo es póngase en el lugar del bichín. Entonces, camine en cuatro patas y mire hacia dónde está mirando el bicho, porque a veces no, nosotros, por nuestra forma bípeda y a tal altura, no entendemos cómo perciben el ambiente de los animales. Cuando nos bajamos en cuatro patas a gatear, dice, oiga, esto no está bien, esto no está bien aquí. Me hace falta como para rascar algo. Me hace falta un. Y luego, pues si son nocturnos, pues no exponerlos a la luz del día. Y si son diurnos, pues tenerles unos espacios adecuados para que hagan su actividad. No molestarlos para que si son nocturnos o diurnos salgan de día y cambien su ciclo circadiano, porque eso trae también otros problemas adicionales. Entonces, ya que me extendí un montón, pero bueno, es apasionante el tema. Para que expresen comportamientos naturales, ¿cómo podríamos dar enriquecimiento a especies acuáticas? Bueno, ahí me la pones de para arriba. He estado pensando qué responder desde que empezaste a hacer la pregunta, porque a diferencia, pues como dicen los colegas, se necesita investigación, se necesita saber mucho. Y lamentablemente lo que se sabe de la mayoría de las especies marinas son a partir de registros pesqueros, de animales ya muertos. Y somos muy pocos los que realizamos observación in situ de las especies marinas y nosotros observamos solamente una pequeña fotografía en un momento exacto y tenemos todas las incógnitas. Por ejemplo, en Malpelo, la cantidad de depredadores tope, más depredadores, es muy alta y ellos no se pueden alimentar de los depredadores que están, de los otros peces que viven alrededor de la roca, sino se van a otro sitio para alimentarse. No sabemos a dónde se están alimentando, de qué se están alimentando,
A muchas especies solo las vemos en un momento, por ejemplo, el tiburón monstruo, es un tiburón de profundidades, y cuando tenemos suerte lo podemos ver un poquito más somero, que es cuando pues, entra al rango de visión de los buzos, que normalmente va hasta los 30, 40 metros, porque de ahí para abajo es un mundo completamente desconocido. Entonces, son muchas cosas que no sabemos de las especies marinas, y de hecho esto ha generado, por ejemplo, en la piscicultura, que uno de los mayores retos es que pues, construyen el ecosistema cerrado, meten a los peces y de un momento a otro todos mueren. Entonces, no se sabe, muchas veces no se sabe por qué, qué fue lo que pasó, qué es lo que afectó. Entonces, es muy complicado porque todavía falta mucho por investigar allí, pero digamos, en especies que, marinas que vemos, por ejemplo, en algunos oceanarios, hay especies marinas que simplemente no están hechas para estar encerradas, porque, digamos, delfines, ballenas en una piscina, bueno, entonces decimos, ok, están delfines y ballenas, pero ¿por qué los peces sí? Porque vemos un comportamiento diferente, los delfines uno los ve, y las ballenas uno los ve estresados, oscurecen, o sea, uno ve, es fácil detectar que ese animal no está bien. Sin embargo, uno ve un pez que puede estar en un acuario, digamos, igual de dimensionado a la ballena con la piscina, pero el pez se encuentra bien. Entonces es básicamente porque esos peces que se encuentran bien son peces que en su vida, en su entorno natural, están asociados a un entorno mucho más pequeño. Hay peces, por ejemplo, que pueden vivir todo su ciclo de vida alrededor de dos rocas. Y, por ejemplo, están los peces damisela, que ellos tienen su jardín de algas y pueden vivir prácticamente toda su vida asociado a ese jardín de algas. No son especies como tiburones que tienen que emigrar, que tienen que moverse. Entonces, ellos al estar encerrados, al parecer, ese confinamiento es mucho más duro para las especies que normalmente tienen mayores desplazamientos. Pero lo que te digo, es algo completamente por investigar en el ambiente marino, en el tema oceanográfico, hay muchísimas variables las cuales todavía se están ajustando, se está tratando de ver cómo influyen en los animales, pero todavía es un mundo por descubrir. Bueno, pues ahí hay también otras posibles tesis de grado. Es como... Hay muchísimo, o sea, la conclusión de la reunión de hoy, Andrés, es hay mucho por hacer, es un mundo gigante. Pero bueno, vámonos con algo un poco más light. Jorge, ¿cuál es la especie con la que más disfrutas trabajar? ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta trabajar con esa especie? Pues yo dentro del grupo de los insectos me especialicé con el orden Coleoptera. Básicamente, como ya hemos hablado en un par de ocasiones con Andrés, por pura casualidad, como muchas de las cosas que pasan en investigación. Y dentro de ese grupo me especialicé en un grupito muy pequeñito que son los escarabajos coprófagos, que son los que se alimentan del excremento de los vertebrados. Entonces es un grupo supremamente bonito, no solo por su estética, o sea, no hay unos escarabajos realmente muy, muy, muy bonitos, sino por su papel en el ecosistema. Es un grupo supremamente importante en términos de servicios ecosistémicos. Y a ellos les debemos una lista enorme de cantidad de cosas, o sea, dispersión de muchas semillas, control de parásitos en el excremento, remoción de suelo, aireación de suelo, control de gases de efecto invernadero, bueno, la lista es gigantesca. Y eso hace que entonces sea un grupo que es muy importante de estudiar y de evaluar. Pero digamos que no hay, pues hay un gran desconocimiento de la gente, yo creo en general. Aunque yo creo que de los insectos es tal vez de ese grupo que sale más como en las películas. Yo no sé si se vieron ustedes la era del hielo, que al principio de la era del hielo, como en la segunda parte, yo creo, aparecen unos escarabajitos ahí rodando el excremento. Y son esos que seguramente muchos habrán visto en algún video y que son como muy cómicos. Ese es mi grupo estrella. Además, la respuesta es muy de ecólogo, ¿no? Es como...
Súper, súper. Andrés, cuéntanos tu especie con la que más te gusta trabajar. A mí con lo que más me gusta trabajar son con los grandes carnívoros, mesocarnívoros. Me gusta mucho ese grupo. Creo que es el grupo que a todos nos gusta en algún momento de la vida, ¿no? Los jaguares, los tigrillos, ¿no? Siempre nos llaman la atención. Pero la verdad es que he trabajado con todo. A mí, desde que sea animal, me gusta. Yo he trabajado con culebras, he trabajado con delfines, con ballenas, con micos. Y cada uno tiene una particularidad supremamente bonita, es muy enriquecedor. Aparte, cada uno te deja una lección distinta. Pero si tuviera que escoger como una especie para trabajar toda la vida, a mí los gatos manchados me parecen, no sé, tienen una magia especial. Súper, sí, felinos, a mí también me encanta. Felipe, que no sean tiburones. Aparte de los tiburones, ¿con qué más te gusta trabajar? Esta se la puso difícil a Felipe. Sí. Pues me gustaría trabajar, pero para trabajar primero tendría que verlos. Los peces luna me parecen increíbles, pero verlos es muy difícil. Hay muchos animales marinos que un encuentro con ellos es algo mágico y es algo que tú puedes tener solamente una vez en la vida. Pero el año pasado, adoro las tortugas marinas, me encanta la tortuga Ladu. Yo pensaba que era una tortuga de allá de África, de Australia, y me enteré que la zona de crianza más grande que está en el Caribe, y está aquí en Chocó, en la parte Caribe, por Acandí. Y tengo muchos amigos que están trabajando en tortugas Ladu, y yo cuando fui les dije que en una noche vimos docenas de tortugas la duda anidando, y son tortugas del tamaño de un carro, son enormes. Y, wow. Y es increíble porque, o sea, lo más bonito de eso es que la comunidad se ha apropiado, ya ha generado un proyecto de conservación exitoso. Hay unos chicos que los están guiando muy, muy, los admiro bastante, y es un proyecto muy exitoso. Y es increíble porque, digamos, parece que estas tortugas allá se están recuperando cuando en el resto del mundo están prácticamente desapareciendo. En el Pacífico ya se está hablando de que está extinta. Y estar con un animal de este tamaño, la respiración, yo me sentía como en Jurassic Park cuando están con el Triceratops, que es un animal gigante y que respira durísimo. Y sí, era increíble porque, digamos, gente que ha trabajado en África y todo eso, ellos me dicen que tienen suerte, si en toda una temporada ven 8 tortugas. Y yo en una noche, es que era increíble porque salían y salían tortugas y... Yo me enamoré de estas tortugas Ladu. Es increíble y están aquí en Acandí, en Colombia, están muy cerca. Les recomiendo mucho la experiencia. Espéranos allá entonces. Yo, tenemos que hacer plan. Yo quedé antojado. Vámonos para allá. Sí, vámonos. Esas se las comen los tiburones, ¿o no, Felipe? No, hasta allá son mucho más grandes. Pues ¿sí? Los tiburones eventualmente sí vimos algunas que tenían como las aletas como un poco mordidas. Alguna parecía tener un mordisco con tiburón tigre, pero son tortugas de 2 metros, son animales ya muy, muy grandes. De hecho, el mayor peligro son los trasmayos, porque se enredan bastante. Entonces, ese es como el mayor peligro. Hablando de tiburón tigre, una vez casi nos come un tiburón tigre con Felipe. Ah, sí. No, nos metimos a caretear en Panamá. Y nos íbamos a ir, eran como 300 metros para llegar a una playa donde había una tortuga verde realmente anidando todo. Esto fue una experiencia también súper bonita, pero nos metimos ahí y de repente vimos un tiburón de arena, fue primero, súper bonito, grande, como de 5 metros. Fue que le preguntamos a la gente ahí que si habían tiburones o caimanes. Y ellos llevan 15 años ahí y me dicen que nunca habían visto un tiburón en su vida, ni un caimán ahí. Entonces me metimos y apenas hice la primera inmersión en apnea, me encontré cara a cara con un tiburón gato grandísimo y los dos nos asustamos. El tiburón corrió para allá y yo corrí para el otro lado. Y yo, wow. Pero apenas caí al agua. Y bueno, luego... El especialista se llama eso. Sí, pero ese era un tiburón gato. No, lo que pasa es que estábamos en un barco pesquero y ahí botan, o sea, digamos, pescan atún, ahí hay pesca de atún.
y ahí donde nos metimos a caretear, botan pues tripa y sangre y todo lo que hay en las... Claro, y nosotros veníamos de una jornada también de pesca, estábamos pescando marlin para un proyecto de investigación, y pues estábamos llenos de atún, y o sea, éramos un cebo viviente. Entonces nos metimos, claro, éramos carnada, y los bichos ya están cebados de llegar ahí, y ahí hay tiburón tigre y cocodrilo. Nosotros no teníamos ni idea, nadie nos dijo nada, y nos fuimos cuando yo veo, bueno, primero fue el tiburón este gato, y luego después yo vi que Felipe, vámonos, 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 yo, ¿cómo así que vámonos y acabamos de meternos? Y me dijo, no, vámonos, y claro, yo cuando veo a Felipe ya está subido en un coral negro, y yo, tan raro, y fue que pasó un tiburón tigre así por el medio de nosotros, así como, pues muy grande, yo no sé cuántos metros, y nos tocó meternos a los corales, y contra el oleaje y todo, nos raspamos, porque eso pues fue feo, fue complicado. Y... No, a mí lo máximo que me ha pasado es que me ha perseguido un búfalo, eso es lo máximo que me ha pasado, pero por Dios, eso no es menor cosa. No, pero no. Te persigue el búfalo, el tiburón primero te da muchas vueltas, él te estudia, pero entonces como tenemos agua muy turbia, oliendo atún, oliendo a carnada, sí, no, las condiciones no eran favorables. Pero no. Menos mal, ¿sabes qué? Ese tiburón nos salvó un poco, porque después nos fuimos para la playa, pero ya en botecito, cuando nos rescataron, porque les tocó hacer todo un operativo de rescate, y nos fuimos para la playa igual porque queríamos ir allá, y había un camino de medusas de estas portuguesas, o sea, si nos hubiéramos seguido careteando, seguramente habríamos estado picados por medusas, y pues de pronto no estaríamos contando el cuento. Entonces, gracias al tiburón, no nos fuimos así a caretear para allá. No, Dios mío. Siguiente pregunta. El momento en el que estuviste a punto de perder la vida con cualquier especie. Creo que todo se... Bueno, la mía es de un búfalo. Y afortunadamente antes había visto etología. Y yo pues, ya sabía que era como el tema, todo el tema del manejo de la visión binocular de los de todos los que todo el grupo de los bovinos y bueno, todos los ungulados generalmente no ven muy bien como tan cerquita. Entonces, entonces yo lo que hice fue hacerme como contra un árbol y quedarme quieta y sentí como el soplido de la respiración. Y así, nada, pues quieta hasta que ya, y era una hembra y ya se aburrió y se fue, pero estuve ahí. No, sí, eso es miedoso. Y así se vino corriendo y todo eso fue terrible. Pero esta es la siguiente pregunta, Cami. ¿Serías tú capaz de ser parte del enriquecimiento de... Eso está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Silvia, especie con la que más le gusta trabajar. No, Cami, esa es la peor pregunta que me han podido hacer, y porque pues nada, o sea, el que me conoce sabe que a mí me gusta todo lo que se mueva, ¿cierto? Todos los animales, todas las especies, todos me han dejado de enseñanzas, y pues como me tocó el grupo de reptiles, ¿cierto? Me tocó contestar el grupo de reptiles, entonces la que más me gusta, por ejemplo, es la Crotalus grisus, que es la serpiente cascabel. ¿Cierto? En el grupo de los reptiles, me encantan, he visto cómo llegan los animales a centros de fauna muy deteriorados porque les dan muy duro, ¿cierto? Y pues uno piensa que son muy simples, ¿no? O sea, que se meten en un acuario y con un sustratico y ya, y no, pues resulta que tú inclusive puedes poner ramas y ellas se trepan a las ramas y ves que tienen una cantidad de comportamientos que son increíbles. Entonces, dentro de los reptiles, las cascabel me fascinan, o sea, me pueden de verdad matar el alma. Digamos del grupo de aves, creo que acá más de uno lo sabe, yo recogí mucho amor a una especie que se llama Mornus dianensis, que es muy rara, ¿cierto? Y ha sido espectacular poder trabajar con un animal de esos, tuve el privilegio de trabajar con un animal de esos, entonces... Creo que esas dos, que son lo más.
Súper. Oscar. Bueno, igual que Silvia, creo que también he tenido la oportunidad de trabajar con varias especies y diferentes clases de animales, y cada uno tiene un nivel de complejidad y de comportamientos muy apasionantes, pero claramente mi grupo son las rapaces, las aves de presa. Para mí son animales que muestran como un ímpetu, como un comportamiento tan que los hace muy valiosos desde el punto de vista cultural. Hay muchas culturas que se han visto influenciadas por las aves rapaces. Las grandes, como lo hablábamos en el curso de etología y comportamiento, las grandes rapaces del mundo están muy, muy llevadas en grave peligro de extinción por la destrucción de su hábitat natural. Mi animal favorito en realidad es Pisadetus cicidori. Una ave rapaz casi es de Sudamérica, pero está en gravísimo peligro de extinción. Quedan más de 300, según lo que se tiene calculado, y tienen un comportamiento de caza y misticismo en estos bosques altoandinos que las hacen maravillosas. Poder empezar a desarrollar comportamientos en donde uno trabaja y se acerca a estos individuos, y que te miren con esos ojos penetrantes, como no te acerques más o más o menos puedo matarte, es muy lindo pues poder trabajar. ¿Estás hablando de tu novia o del águila? Es parecido, es similar. Por eso le gusta. Entonces, pues, poder ver cómo esas particularidades de las rapaces, cómo unas tienen las garras así gigantes y fuertes para romper cráneos de primates, y otras delicaditas y chiquitas para matar pequeños insectos, todo el papel en el control biológico de poblaciones, hacer ese proceso de rehabilitación en donde uno empieza a ver cómo los animales, después de que son polluelos chiquiticos, uno, si se cría de buena manera, empieza a desarrollar esos instintos naturales de caza, vivir del humano. Sería maravilloso poder trabajar en campo y darles el bienestar en vida silvestre, que es algo que nosotros trabajamos mucho, el bienestar de los animales en cautiverio. Se liberan seguramente, pero el bienestar afuera de ellos es bien complejo, ¿cierto? Hay comunidades que realmente tienen conflictos permanentes con estos individuos, y que es dentro de una de las causas principales de su pérdida de número, de su cantidad, está ese conflicto con comunidades campesinas. Poder trabajar en esos lugares haciendo monitoreos de nidos de estos individuos que están en peligro de extinción, saber qué comen, qué tienen esos nidos. Habíamos visto también en el curso, el nido de un águila arpía es un museo total, o sea, hay cráneo de todo tipo de primates, de cachicamos, bueno, una cosa, hay huevos infértiles, plumas de ellas, o sea, realmente subirse a un nido de una águila arpía es ir a un museo de historia natural, más o menos. Entonces yo creo que mi trabajo en sueño sería empezar a trabajar por el bienestar en vida silvestre de las grandes aves rapaces, que pues de hecho ya se ha avanzado mucho, mirar esas poblaciones y empezar a generar bienestar por medio de que la comunidad la vea de otra manera, ¿cierto? Ya no va a ver el águila como el animal que se le lleva al perrito, que se le lleva a la gallina, sino ese individuo que al contrario me está generando recursos a mí para poder vivir. ¿Y cómo lo hace? Pues porque yo cuido el bosque, cuido el águila, y hay gente que se muere y pagaría, no sé, cientos de dólares por ir a ver y tomar una foto de las piezas de tus Isidori. Es algo mágico en realidad. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar y a desarrollar estrategias desde ese punto de vista, seguro pues la relación entre humanos, aves rapaces, pues normalmente todos los predadores tope o los animales carnívoros son los que primero salen de los ecosistemas y pues están en grave peligro de extinción por múltiples factores, ¿no? Así que pues mi trabajo en sueño sería eso, y rehabilitación por medio de cetrería y técnicas de cetrería que son demasiado importantes y muy valiosas, y que pues, son la prueba. Pero espera, ahorita me cuentas lo de la cetrería. No, todavía no te me adelantes.
Bueno, te voy a preguntar porque sé que eres el duro en eso a nivel, yo creo que en Latinoamérica, o sea, de verdad, miren todos, acá tenemos al duro en la cetería a nivel Latinoamérica, Oscar, Mauricio, Osto. Silvia, ya que Oscar nos tocó acá el tema del bienestar in situ, me gustaría preguntarte tú, que además también tienes el tema de la ecología también muy por ahí, ¿qué diferencia hay entre conservación y bienestar animal? O sea, ¿hasta dónde va el bienestar animal y cuándo empieza a ser conservación? No, o sea, la cosa es, bienestar animal se enfoca, digamos, en el individuo y su sufrimiento, ¿cierto? Y dirige evidencias hacia el estado de un individuo, por ejemplo, hacia su estado de salud. Y la conservación, entre muchas otras cosas, se enfoca, pues, entre especies y su extinción. Entonces, hace el estudio de toda la pérdida de diversidad biológica en todos los niveles, sea genético, individual o ecosistémico, ¿cierto? Y cómo mitigar esa extinción. Entonces, hay dos formas de conservación. Hay una conservación ex situ, que quiere decir prácticamente la conservación de los ecosistemas, de los recursos naturales, el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies dentro de un ecosistema, ¿sí? Y hay una conservación ex situ, que es la que se da el manejo de especies fuera de su ecosistema, sea en un criadero, un zoológico o bioparque, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a trabajar, ya sea con especies in situ o ex situ, yo tengo que considerar el bienestar animal, porque pues las investigaciones son necesarias para saber en qué estado están los animales, entonces pues tengo que ir a los ecosistemas a investigar sobre ellos, pero tengo que saber también cómo poder manejar un buen bienestar animal que no los vaya a afectar posteriormente. Ok, súper, súper. Entonces, si yo tengo aves rapaces ex situ, Oscar, ¿cómo hago para rehabilitarlos con cetrería? Bueno, hay diferentes técnicas de rehabilitación, ¿cierto? Y hay muchos animales que en jaulas de vuelos fácilmente se puede hacer como este proceso de rehabilitación, en donde uno evalúa capacidad de musculatura de vuelo, puede evaluar capacidad de caza dentro del individuo, puede mirar pues cómo son los desplazamientos, se necesita una infraestructura bien desarrollada y pensada pues para hacer estos procedimientos. Y hay otras técnicas que son con base en la cetrería, ¿cierto? Para de pronto los que no tienen claro qué es la cetrería, es un arte milenario en el cual el hombre se alió con las aves rapaces para poder cazar esas presas que el hombre, por el simple hecho de no poder volar, no lo podía hacer, y es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO hace, no me acuerdo exactamente hace cuánto. Es algo que lleva 12.000 años en el planeta Tierra y tuvo su gran auge en la Edad Media, en donde los grandes reyes y los príncipes tenían halcones, gerifaltes, unas rapaces maravillosas que aún ahorita en el Oriente Medio estos animales son completamente sagrados y tienen unos linajes, unas historias impresionantes y que aún mantienen. Pero lo lindo de la cetrería o de todo esto es que hay unos tratados y unos escritos hace más de 4.000 años para atrás que han tratado de volver a reescribir muchas personas y que desafortunadamente se perdieron en incendios de las grandes bibliotecas a nivel de la historia por las guerras, y que se han vuelto vigentes a la fecha, a tal punto de considerarse una técnica totalmente clave y efectiva para poder rehabilitar aves rapaces, ¿cierto? Y el complejo y el proceso más, de pronto, más exitoso que ha tenido la cetrería o los falconries en Europa y en Estados Unidos, el halcón peregrino, disminuyeron debido a los componentes químicos de algunos cultivos que bajaron toda la parte reproductiva de los peregrinos, sino fue por estas personas que reproducían rapaces en cautiverio para desarrollar la cetrería en los lugares en donde es legal la cetrería, pues estos animales hubieran desaparecido de la faz de la tierra, hubiera desaparecido el animal más veloz del mundo. Entonces, pues básicamente la cetrería es cómo yo entiendo completamente el comportamiento del ave rapaz, todos sus procesos,
hasta hacer que yo y entre los dos vamos a generar y a desarrollar esos comportamientos naturales. Es realmente muy apasionante y maravilloso poder ver procesos en el que sale el halcón peregrino desarrollando su comportamiento de vuelo, encumbrarse hasta los 200 metros y después lanzarse en picada a coger una paloma, un pato, y ver eso en vivo y en directo, y que lo ha hecho un animal que fue, pues, digamos, de tráfico ilegal y que después se rehabilitó y pudo salir a desarrollar ese comportamiento que seguramente en vida silvestre o en cautiverio, en jaulas de vuelo no se podría llegar a hacer, ¿cierto? Entonces la cetrería se hace básicamente inicialmente con un señuelo, ¿cierto? Entonces el señuelo se mueve con los movimientos específicos del animal, y ya después empiezan a introducir presas vivas para la cacería, para que ellos empiecen a cazar de manera natural. Con animales adultos este proceso pues es mucho más fácil, porque los animales adultos ya vivieron, pues, tienen una historia atrás en el cual vivieron ya y pudieron cazar y pudieron vivir y fueron enseñados por sus padres a alimentarse, ¿cierto? A cazar a sus presas. Con animales juveniles la cosa es más compleja, porque tú tienes que ser el papá que le enseña a cazar, y pues nadie puede enseñarle mejor a un ave rapaz a cazar que sus padres, y su comportamiento y todo es esto que tienen en los genes y en el ADN metido, ¿no? Entonces, bueno, ahí la cetrería es una alternativa, las técnicas de cetrería, porque no es cetrería pura, ¿cierto? Porque la cetrería es el arte de cazar cortas de presa, no es cetrería, pues se aplican unas técnicas que nos va a permitir rehabilitar animales, especialmente halcones peregrinos, estos animales que tienen un comportamiento de caza y de vuelo tan complejo. Eso es como un pequeño resumen, pues, de cómo aplicar la cetrería en las técnicas de cetrería en rehabilitación de rapaz. Una pregunta, Oscar. Dale. Siendo abogado del diablo y tratando de generar un debate, sin duda la cetrería a nivel de rehabilitación de aves que han sido pues como cogidas y que se intenta de alguna manera volver a reintroducirlas en sus hábitats, pues es una herramienta muy válida. Pero ¿qué piensas tú de la cetrería como mascotas? Bueno, ese es un tema. Partamos del hecho de que en Colombia es prohibido, ¿no? Está totalmente prohibido tener aves de presa. Para poder tener aves de presa o para tener cetrería legal en Colombia se requiere de que hayan solo criaderos de aves rapaces, ¿cierto? Y eso no existe. O sea, tiene que empezar a partir del hecho de que tiene que haber un proceso en el cual haya una persona que empiece a reproducir y que tenga todos los permisos ante el ANLA para poder tener aves rapaces, y de ahí partir a cambiar algunos procesos y aceptar que la cetrería sea legal en Colombia. ¿Cuál es mi particularidad en el tema de la cetrería? Es muy diferente hacer, por ejemplo, legal la caza furtiva o la caza de animales con escopeta, ¿cierto? Con herramientas pues, que están en total desventaja con los animales que yo voy a cazar con un ave rapaz, que es exactamente la misma ventaja. Incluso los animales tienen más ventaja porque están totalmente adaptados al medio natural y a huir de sus predadores. Entonces, lo que se ha visto en los países en donde la cetrería es legal es que el impacto que genera las casas o los torneos de cetrería o los encuentros de cetrería en los países es demasiado baja en comparación a muchos otros procesos que en realidad sí están afectando las poblaciones de los animales. Al contrario, los cetreros se convierten también en unos conservacionistas, como es en el caso de lo del halcón peregrino, que fue un ejemplo puntual. Aprenden tanto y saben tanto de estos animales, que saben de incubación, de reproducción, de tener plumas para hacerles injertos a los animales que llegan a los centros de rescate, a saber exactamente cuál es la época del año y el tiempo en el año en el cual se pueden rehabilitar y liberar estos individuos. Entonces, ahí en esos grupos de cetreros hay personas que tienen muchísimo amor. Obviamente, también está el otro lado, que es
el desconocimiento, el yo quiero tener un ave rapaz, pero no entiendo cuáles son todos los cuidados y todo el compromiso que tiene que tener este manejo, porque para tú tener un ave rapaz feliz, hay un libro que se llama El arte de la cetrería, en donde explica y él habla, el que tenga una rapaz y no la saque todos los días al sol, no le ponga el agua, no la huele al puño, no la muscule todos los días, es como ofender el arte de la cetrería en su más puro carácter, porque la cetrería es proporcionar el bienestar a tu aliado que te va a conseguir esos premios o esas casas que normalmente no podrías conseguir tú siendo humano. Entonces hay cosas bien lindas, muy poéticas alrededor de la cetrería, y si nos vamos a impacto ambiental es realmente muy bajo. Tú con un Harris, con un halcón, con un peregrino, cazarás uno o dos patos, no cazas más. Por ejemplo, si yo lo comparo con los barcos en el mar y las grandes mallas que matan kilómetros y kilómetros y cogen una cantidad de animales, pues no hay comparación alguna. Claramente tiene que haber una legislación, tiene que haber unos componentes bien complejos que en Colombia se tiene que trabajar. Si no se ha logrado con perros y con gatos, pues imagínate si llegamos al nivel ya un poco más de un animal que requiere unos manejos bien especiales y bien juiciosos para que estén bien. Súper. Súper. Jorge, tengo una pregunta, pero también hay una aquí en el público. ¿Te puedo hacer una de público? Claro, claro, sí. Esto está chévere, yo quiero saber. Sí, la respuesta me interesa. Dice María Mariana, nos dice sugerencias de enriquecimiento ambiental para arácnidos. Sí, es uno de esos grupos que es muy frecuente que la gente tenga como mascotas. No tanto aquí en Latinoamérica, pero sí en varios países asiáticos y en Estados Unidos. Ahí hay todo un mercado de venta de arácnidos impresionante. Con los arácnidos, un poco como retomando algo que ya había dicho antes, clave el tema de dónde tener como un escondite, o sea, tener como una roca o un tronco o un sitio donde se pueda como esconder. Mantener el tema de la humedad tiene que estar en una humedad muy alta y sobre todo una fuente de agua constante. Y la gran ventaja con invertebrados que son depredadores es que las tasas de depredación, algo muy parecido a lo que pasa con algunos reptiles, pueden consumir presas con mucho tiempo de diferencia, o sea, pueden alimentarse hoy y pueden esperar una semana y no es grave como tener la siguiente presa pues pasado mucho tiempo por su fisiología y por todo su sistema digestivo. Con la mayoría de esos arácnidos es clave el tema de las presas vivas, que bueno, que genera toda una controversia en otros grupos, pero digamos que en invertebrados es muy común como criar otros invertebrados para alimentar a los otros invertebrados. Criar grillos para alimentar arañas es muy frecuente. Pero digamos que también pues, se puede variar, ¿no? Variar como diferentes presas. La mayoría de esos arácnidos son muy generalistas. Casi que consumen cualquier tipo de presa, o sea, no hay una predilección por alguna en particular, se puede ver un rango de presas muy amplio, siempre presas pues de tamaños menores a los individuos, y pues se puede generar todo un tema de enriquecimiento en temas de sustratos, también es clave, ¿no? Sustratos pues biológicos, ¿no? O sea, no poner un plástico o un vidrio, ¿no? Sino sustratos de tierra o arena o sustrato más parecido al ecosistema natural de donde viene el individuo. Súper, súper. No, pues estoy acá pensando en cómo podría, y de hecho tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer ahorita, y es cómo yo puedo tener estas especies de invertebrados y utilizarlos para enriquecimiento ambiental para otros animales. Digamos que tú le vas a dar unos tenebrios a Oscar
¿Y cómo hacemos para que cuando sean utilizados como enriquecimiento ambiental tengan bienestar? Sí, pues digamos que yo pensaría como en tratar de brindar las mejores condiciones en términos de microhábitat, ¿no? O sea, que no haya temas de falta de alimento ni de estrés hídrico, como ya hemos dicho que es súper importante, que tengan un sitio donde esconderse, que tengan un sitio donde alimentarse, donde reproducirse. La gran ventaja de los invertebrados es que tienen tasas de reproducción enormes. Entonces, es muy fácil criarlos en cautiverio y tener poblaciones lo suficientemente grandes para poder servir como alimento de otros bichos, ¿no? Pero fíjate que ahí viene un tema muy crítico, muy, muy complejo, que en algún momento discutíamos en el diplomado con los estudiantes, y es, si yo le voy a dar un grillo o un tenebrio a un depredador, ¿debería yo matarlo de manera humana o de la mejor manera posible antes de dárselo al depredador? ¿O el depredador necesita el estímulo del movimiento y el estímulo de la presa para poderse alimentar, y eso es realmente lo que le da el enriquecimiento? Entonces ahí habría que poner un poco como en la balanza qué es más importante, ¿no? Entonces, si tú me dices, mira, es que yo tengo unos primates que son insectívoros y que están en vías de extinción y que las poblaciones son muy bajitas, y yo tengo aquí una pareja en cautiverio y probablemente puedo criar individuos para poder reintroducirlos a campo. Y si pones eso en la balanza con un grillo, pues no habría como ponerlo en una balanza. O sea, evidentemente, yo te diría, pues sacrifica cuantos grillos necesites para poder darle el enriquecimiento a este pobre primate, y además es una especie en vía de extinción, y si tiene la posibilidad de poder criar y de poder reintroducir, pues eso es más valioso que un grillo que yo puedo criar y mantener en cautiverio, y que es una especie cosmopolita y que no tiene ninguna importancia en términos de conservación. Pero sí habría que empezar a hacernos esas preguntas. Yo creo que con solo el hecho de estarnos haciendo la pregunta ya es una ganancia enorme. Ya es estar, como en algún momento pues mencionaba Andrés, estar poniéndonos en el papel del grillo y pensando como el grillo. Ya eso es una maravilla, ¿ya? Ya con eso yo quedaría súper contento. O sea, de que la gente esté poniéndose en el papel del grillo diciendo, oiga, pero ¿qué le gustará más al grillo? Eso es un logro, es un éxito. Pero ahora míralo con ratones, que ahora lloran y expresan y tienen también, pues sabemos que tienen un sistema que les permite pensar y les permite sentir y tienen emociones. Es mucho más complejo ahí, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muchas rapaces que a veces, por ejemplo, no matan completamente el ratón, sino que lo van despedazando y a poquitos. Pasa mucho con los falcos. Entonces lo despedazan de a poquitos, pero no lo matan de una. Otros, como las águilas, son un poco más certeros para cazar. Y ahí también necesitan un estímulo vivo, y aparte uno lleva dos o tres ratoncitos de estos, Y pues lloran, y los otros se estresan escuchando al otro llorar, porque pues claramente no está en una posición, es como una película de terror para tres ratoncitos. Entonces ahí también hay un poco de cositas que podamos hacer, por lo menos llevarlos de a uno, para que no, por lo menos no se estresen con el llanto del otro. Es como si mataran a cada uno de nosotros y lo van pasando. Doparlos un poco para que estén como medio, sí, como medio adormilados, un poquito, o, sí, bueno, no sé, escopolaminarlos. Una cosa que nosotros, sí, hacemos es, a veces no todas las especies necesitan realmente que la presa esté viva, sino que necesitan que esté por lo menos caliente, ¿sí? O que tenga ciertos patrones de movimiento. Entonces uno lo puede simular, tú puedes coger y hacer un sacrificio humanitario, por ejemplo en ratas, ya que pones el ejemplo, Andrés, y tú pues las matas de manera humanitaria de tal forma que no sufra, y tú la caliente, recién sacrificada, se la das a el ave.
y se la mueves como si fuera un animal que estuviera vivo. Ahora, que funcione para algunas especies y para otras no, por supuesto. Claro. Muy probablemente lo que dice Jorge es muy cierto. Hay muchas especies que van a necesitar el animalito vivo, puede ser por feromonas, puede ser por movimientos, por olores, no sé, muchas cosas pueden influir. No, pero mira. Pero yo creo que por lo menos con las que podemos hacer eso, es no solamente bienestar para la presa, sino es bienestar también para el predador, porque hay claro, predadores que no son expertos. Es claro. más, animales silvestres. No, les pueden hacer daño. Siendo predadores profesionales. Se llevan a veces su patadón. Sí, su mordisco. Una gallina les puede dañar un ojo para siempre. Una zarigüeya muerde. O sea, hay, los animales se defienden, ¿no? También. Pero a veces ponen un conejo, y eso también es parte del desconocimiento un poco de las personas que hacen manejo. Y es que, pues si el animal no tiene hambre, no vale la pena estimularla con un conejo para que dure 2 días. El conejo metido en el encierro del águila, pobrecito, o sea, 2 días de ese estrés, pues hombre, es demasiado ya, ¿no? Y es porque no sabemos cada cuánto come el animal, no sabemos si tiene el estímulo, es difícil, ¿no? Entiendo, pero si uno lo va conociendo y lo va manejando, ya sabe cuándo puede meterle un conejo que lo mate en 5 minutos, 10 minutos. ¿Sí? No vale la pena tanto estrés, tanto sacrificio. Pero bueno, esas son preguntas chéveres, oportunas para la discusión. Sí, claro. Pues esa es la idea de este espacio. Yo me interrumpo ahí un poco y es importante ver en qué momento se debe cazar, se debe alimentar con presa viva y en qué momento no. Si yo estoy en una institución zoológica, en un bioparque, en donde yo sé claramente que este animal ya no va a volver a su hábitat natural, no tengo que cazar, no tengo que alimentar con presa viva, no es una necesidad, es algo en ningún sentido hacerlo, sí. Claro. Que fácilmente se puede llegar a manejar con el animal recién sacrificado con un sacrificio humanitario, moviendo un señuelo que replique el comportamiento natural del animal. Hay 10.000 estrategias, inclusive se hacen en peregrinos, se hacen globos o drones que van con el pedazo de carne y el peregrino va detrás de él y está estimulando su comportamiento natural sin necesidad de tener que hacer el proceso de matar. Ya en un momento de rehabilitación de fauna, en donde uno tiene que evaluar la capacidad de caza y de matar, pues ahí tiene que entrar a lo que decía, comparar esas dos cosas, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué es más viable? ¿Este animal en grave peligro de extinción? ¿O este curigo, este conejo, esta rata que yo quiero traer en cautiverio? Las ambientales para lograr la prueba de caza en este individuo. No necesariamente tiene que ser siempre, ¿no? Ahí tenemos que partir de ser. Total, súper. Andrés, reto, ¿cómo dar bienestar en animales ex situ y versus ex situ? Uy, madre. Bueno, es un tema nuevo. O sea, si los animales en cautiverio silvestres es un tema nuevo, digamos reciente, el bienestar en animales silvestres es un tema, pues bueno, que está todavía muy en pañales. Sin embargo, hay interacciones, lo que yo he encontrado es que hay dos tipos de impacto sobre el bienestar animal que son importantes de rescatar ahora. El primero son los impactos producidos por la industria humana, por los comportamientos humanos, que derivan en unas condiciones de disminución de bienestar para los animales. Por ejemplo, hay un derrame de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las aves se llenan de petróleo, algunos lagartos, todo eso es un tema que obviamente no hay necesidad de hacer un estudio para medir el cortisol y para medir algo en el animal que le diga que obviamente hay una disminución de bienestar. Claramente el animal lleno de petróleo obviamente no tiene bienestar. Entonces, este tipo de interacciones sí que se pueden, lo que decía al principio, mirar de una manera cualitativa. ¿Tiene sus condiciones normales o no las tiene? Y muchas de ellas son producto de actividades humanas. Ahora, tenemos que mirar los niveles de tolerancia. Entonces, hay especies que son generalistas y hay especies que son especialistas.
Las especies generalistas pueden tolerar disturbios un poco más que las especies que son especialistas. Entonces ahí tenemos en este grupo la zarigüeya. Las zarigüeyas son un animal supremamente generalista, pueden estar en hábitats secundarios, en bosques secundarios, en pastizales, en áreas intervenidas, y probablemente no se altere sus ritmos normales, ¿no? Pero si ya tenemos, no sé, un animal ya muy especializado a su entorno, que se le fragmenta el hábitat, que se le quita hábitat por producto de la deforestación o de la ganadería extensiva o de la frontera agrícola, el aumento de la frontera agrícola, pues obviamente podemos inferir que ahí hay una pérdida de bienestar. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque entonces ahí, digamos, ahí yo estoy con Silvia, en la medida que yo sí creo que hay una relación directa entre la conservación y el bienestar de un individuo. Y me voy a casos específicos. Digamos que tenemos pandas, pues, lo digo con pandas y no con especies colombianas porque pues, nos centra un poco más el tema de la conservación por ahí. Pero si hay una hembra que tenga algún estrés, esa hembra en sí misma es un valor supremamente grande porque es la encargada de reproducir pandas. ¿Qué es la conservación finalmente si no es el número de individuos de una población? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la conservación? Aumentar o mantener esos números. Claro, si hay una hembra que está estresada porque le quitan el bambú, pues hombre, esa hembra es menos probable que se va a reproducir. Entonces tenemos un impacto de un animal sobre la conservación directamente. Ahora, tenemos también que a veces, vuelvo con las hembras, tienen unas características que les permite escoger, en algunas especies, escoger el macho. Actividades humanas como la cacería de trofeos, de matar el ciervo más grande, el león más grande, hace que de pronto la hembra no tenga interés por otros machos. Ella quería el macho más melenudo o el macho más con los cachos más grandes y al no tenerlo porque se lo han cazado, ¿sí? Ella es probable que no escoja a nadie para reproducirse. Entonces va a pasar que va a haber un impacto directo sobre el número poblacional. Entonces ahí digamos que tenemos un este. Y lo otro ya es a nivel individual. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? Entonces, primero, la manipulación que hacemos nosotros los biólogos en campo. Entonces nosotros vamos, cogemos animales, ponemos una malla para coger murciélagos, ponemos trampas para meter, para coger ratones, ponemos trampas para atrapar reptiles, tenemos ganchitos herpetológicos para coger culebras. Todas estas manipulaciones que hacemos afectan directamente el bienestar de ese individuo y a veces tienen resultados inesperados. Por ejemplo, muchas veces cuando yo atrapo zarigüeyas en trampas Tomahawk, yo les meto mango y les meto carnecita o les meto atún o les meto cosas para que lleguen. Esas zarigüeyas llegan y es al principio súper agresivas, están así, obviamente no les gusta sentirse atrapadas. Normalmente llegan de noche y pasan toda la noche atrapadas en una trampa hasta que uno llega al otro día temprano a sacarlas. No van a estar contentas, claramente. Y probablemente hayan tenido incluso, que eso es algo que yo quiero estudiar, que no se ha estudiado, interacciones con depredadores. Claro, digamos yo soy una zarigüeya y caigo en una trampa y tengo depredadores. Los depredadores van a estar constantemente al acecho ahí porque va a haber una zarigüeya ahí llorando o produciendo algún olor que el depredador va a llegar ahí. No se la va a comer porque no va a poder por la barrera física que existe. Pero imagínate el estrés del pobre animal. Toda la noche ahí y que llegue un tigrillo y merodeándote todo el tiempo como a Felipe y a mí el tiburón. Claro, eso es, créanme, es estresante. Entonces, claro, no va a estar bien. Eso lo tenemos que mirar y los biólogos a veces no miramos eso. He visto biólogos que a veces dejan pasar hasta el mediodía, el otro día para recoger las trampas, donde ya hay calor, donde ya hay lluvia, donde hay condiciones ambientales que a veces pueden matar el animal. Se puede morir un ratoncito metido en una trampa. Entonces, ese tipo de cositas tenemos que refinarlas, tenemos que diseñar estrategias para que yo pensando, es muy probable que uno atrape algo, la verdad. O sea, por cada 10 trampas tú vas a atrapar en una o dos.
por cada 50 trampas para ratones atrapas por ahí 3, 4 en promedio, ¿sí? Por una noche. En unas redes de niebla, por cada 3 que pongas, a veces hay noches de 40 murciélagos que atrapas, a veces hay 10. Pero vas a atrapar y tienes que pensar en los que vas a atrapar. Un murciélago llora, en las manos de uno llora, está llorando constantemente. A veces caen hembras con hijos, con crías. Y a veces la cría se cae al piso. Y tiene uno que averiguar cuál es la mamá. Y entonces no saben lo que es. A mí me ha pasado, pero montones de veces, que tengo una hembra y no sé dónde está la mamá. Hasta que empieza un murciélaguito a revolotearme la cabeza. Y claro, huele y siente a su cría. Y todas las veces, lo que hace la mamá murciélago es que se deja atrapar sola en la red para que uno tenga que cogerla y la junte con el bebé. O sea, tienen un... Eso es una cosa cognitiva impresionante. Tengo videos de eso, ahí, donde llega, me revolotean, se dejan atrapar para que eso, pues uno los junte. Ah, bueno, volví con el ejemplo de la zarigüeya. Les meto manguito y eso, y al otro día, dejo la misma trampa en el mismo lugar con el mismo cebo para atrapar otra zarigüeya y me cae la misma, el mismo individuo, porque aprendió que yo solo lo saco y no le hago nada, súper tranquilo, y vuelve y cae, se ceban. Lo mismo pasa con los ratones, llegan a la misma trampa que uno les puso mantequilla de maní con mermeladita y uno hace un cebo ahí, y llegan y se lo comen, y como saben que no les pasó nada, que uno los cogió, disminuyen el nivel de estrés y al otro día, como si nada, o sea, se vuelven un gatito, ya no hacen nada, ya ni muerden ni nada. Terminan enamorándose de Andrés. Sí, no, es que estas manos, no, pero además, eso es otra cosa, nosotros a veces no usamos los guantes, los EPPs, y a veces nosotros tenemos insecticida, por ejemplo, en las manos, tenemos el no piquex y el no sé qué, y eso. Y eso en contacto con los animales les puede ocasionar un daño, una dermatitis por lo menos. Y eso va a ser también problemas de bienestar. Entonces, hay que refinar protocolos. Mucha gente no sabe coger un murciélago y lo estiran de las alas, les pueden romper el patagio. Eso duele, son cosas dolorosas, son cosas muy dolorosas. A veces, con aves, por ejemplo, cuando se ponen redes, se le mueren a uno los murciélaguitos. Los colibríes, por ejemplo, son muy fáciles de que se mueran en una red. Y yo, por ejemplo, siempre llevo Gatorade para mí y para los bichos. Entonces, porque a veces hay bichines, sobre todo los que son nectarívoros, que necesitan mucho azúcar, necesitan mucho energía, y yo les doy una tapita. A veces se toman más de una tapita. Los murciélagos se ceban, tú les das bananito y se lo comen y después vuelven solitos. O sea, sin necesidad a comerse el bananito y todo eso. Entonces son preguntas muy interesantes desde el punto de bienestar animal, porque pues realmente nos plantean esta relación de cómo capturamos los animales, para qué, ¿no? Tampoco es el hecho de ir a matar todo lo que encuentres, y no, hay cosas que a veces sí hay que sacrificar para los museos porque hay poca información, pero ese sacrificio va a hacer que haya un bienestar para los demás que están en vida silvestre, que es también importante, y pues nos replantea esa relación investigador-sujeto de investigación desde el punto de vista del bienestar animal. Entonces, bueno, esa es... Súper. Andrés, no sé si quieres, antes de cerrar, no sé si tengas por ahí en Bioetos, en el Face, alguna pregunta o algo así. Tengo varias. Pues si quieres, yo, mientras tú las vas revisando, yo voy acá saludando a gente que nos ha estado hablando. Por ejemplo, Sara Rodríguez dice, diplomado variado e interesante por la protección de especies en vía de extinción. Muchas gracias, Sara Rodríguez. Alejandra Curúo nos dice jajado, yo creo que eso debe ser para Silvia. Orlando Ochoa, qué buenos profesores teníamos, son los mejores. De pronto es colega que estudió con nosotros, no sé si Oscar... amigo de Oscar, Orlando Ochoa. Andrés Cubillos, claro que sí, saludos, se les extraña y se les quiere, ex bioparquero.
Súper, Andrés, muchas gracias, un abrazo. Mónica Sabogal, Bejarano, jaja, Doc es la única, es única, eso es Silvia. Oiga, Silvia trajo más fans que todos. Se llevó a Andrés y a Jorge. Wow. Va a tocar invitarla más seguido. ¿Tú por ahí comentarios y preguntas, Andrés? Muchas, tengo muchas, tengo muchos comentarios, saludos, obviamente. Un saludo para Vir Pelayo, un saludo para Carlos Rivera, un saludo para Andrés Vázquez, Angie Paola. Bueno, tengo la primera de Evelyn, porque creo que preguntó varias veces. Ella ya aclara, Evelyn ya aclara, dice, mi primera pregunta, porque ya va a ser varias. Entonces, mi primera pregunta dice, ¿los ponentes qué piensan del caso del cachorro de tigre que en México parece estar permitido la tenencia debido a vacíos en las leyes? ¿Qué repercusiones puede tener la viralización de este tipo de situaciones? Un saludo para todos, gracias por la charla. Bueno, ¿quién quiere responder? Bueno, por un lado, tomarse fotos con fauna silvestre o tomarse videos con fauna silvestre da mensajes equivocados, ¿cierto? Da mensajes que cualquiera puede tener un animal silvestre y sobre todo un tigre de Bengala, ¿no? Que puede, pues, me imagino que Andrés sabe mucho más de tigres de Bengala de lo que yo sé, pero no más con ocelotes, yo he manejado muchos ocelotes y llegan a cierta edad y se vuelven muy agresivos, o sea, muy agresivos, le sale literalmente lo silvestre. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo de poner fotos, ni videos, ni nada de eso, online, ¿cierto? Con animales silvestres, das el mensaje equivocado, le estás diciendo a la gente, tenga su animal silvestre que no pasa nada, y así no es. Yo quiero agregar algo y que menos mal Evelyn nos hace esa pregunta porque esa es otra causa de disminución de bienestar en animales silvestres, entonces muchas veces la gente no lo sabe, pero para la foto han matado varios animales, han deforestado bosque para atrapar animales arborícolas. Muchas veces los duermen, les meten drogas. Otras veces les quitan las garras y los dientes para que pues, no sean peligrosos. Y este tigre va a terminar muerto, seguro. O sea, la mayoría de casos estos animales terminan en santuarios, que a veces no son tan santuarios. Pero probablemente este animal va a atacar a alguien cuando crezca un poquito más, algo, un perro, un gato, algo que con lo que está relacionado en una casa, porque va a estar en una casa y va a ser sacrificado, un niño. Entonces normalmente eso termina así o termina mal, termina en un hogar de paso donde no va a tener el bienestar adecuado. Entonces un tigre en estado en cautiverio puede durar 20, 25 años. Y la gente cuando adquiere un animal de estos, que no importa si es ilegal o ilegal, es en contra del sentido común. No, yo no sé qué va a hacer en 20 o 25 años, pero seguramente no va a tener un tigre ahorita para en 25 años seguirlo cuidando y dándole una vida miserable. Entonces, pues no, creo que está terrible eso. Lo mismo pasa con delfines y todo lo que se tome en fotos. Con animales silvestres va a tener un impacto detrás no conocido por la gente. No, yo creo que, no sé si sea solo yo, pero a mí me cuesta, o sea, yo trato de no tomarme fotos con fauna silvestre, precisamente para no estimular eso, y es una lucha interna todo el tiempo porque uno sí quiere la foto, claro. Así esté lejos del animal, claro. En una exhibición el animal está atrás de uno, pero de hecho sí tengo un par, pero no las publico porque me da, y lucho contra eso todo el tiempo, no quiero dar un ejemplo, un mal ejemplo, y estimular a las personas a tener cualquier tipo de especie que no sea domesticada, y a veces ni siquiera me parece que muchas personas deberían tener animales domésticos como mascotas, porque tal cual. Además no hay nada más bonito. Ni siquiera podemos darle bienestar a las especies que hemos domesticado. Pues imagínense cómo vamos a darle bienestar a especies que no han sido domesticadas. Entonces yo, por ejemplo, yo hablo de mi erizo y lo recibí porque fue abandonado, pero no tengo una sola foto del erizo, porque no quiero estimular a las personas a tener ese tipo de animales como mascotas. Y no hay nada más bonito que fotografiarlos en vida silvestre, eso es un reto.
Cada foto que uno tiene de un animal silvestre es una medalla, es un trofeo que te tocó matar. La foto no aparece los días que pasaste sin bañarte, sin comer, caminando. Eso no aparece en la foto. Pero es mucho más valioso que irse a un centro a que te dejen coger un animal drogado, probablemente, sin garras, sin... O apático, deprimido, o sea, químicamente Sí, deprimido, no, que no. no le importa Pero nada, entonces se deja. volviendo un poco como al papel de abogado del diablo, que a mí me gusta generar debate. Okay, Lucifer. ¿Qué opinan ustedes del papel que puede llegar a tener ese tipo de actividades a nivel de conservación y a nivel de que la gente conozca la fauna y que genere pues mayor empatía y que genere conocimiento y que genere educación? Yo estoy de acuerdo con las actividades turísticas en un marco ético, pero no con las actividades que permitan el tocar o de pronto la interacción con algunos casos. Es decir, por ejemplo, la isla de los micos en el Amazonas. ¿Sí? Son monos que se habituaron completamente a las personas, están libres, y la gente les pone un banano y ellos llegan y se te pegan a la cabeza. Creo que ahí puede haber un nivel de bienestar disminuido, pero muy poco. Es decir, puede ser mínimo casi que el impacto. Hay impacto, obviamente, pero diferente a lo que hacen en algunas reservas en la Amazonía peruana, colombiana, donde los animales están prácticamente amarrados con una cuerda a un poste para que la gente los coja. Hay niveles, digamos, hay cosas que podemos nivelar. Vamos a decir, esto es muy grave, esto no es tanto, pero al Pero es que yo final... creo que hacia eso hay que ir, y es que no es tan blanco y negro. Hay unos matices y hay unas gamas, y hay que entender cada caso en su contexto y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, Es que lo que pasa es que a tiene que la gente haber le va a quedar el ido mensaje. acompañado de un interpretador o una Claro, eso. interpretación. Sí. Entonces, por eso, o sea, es diferente yo salir con el tigre así a salir con el tigre a un poquito lejos con un letrero que dice ayuda a la conservación de los tigres y cha, 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 o ir a una institución zoológica o un bioparque donde le dicen a uno, mire, aquí tenemos este animal está, pues, es rescatado, cha, 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 todo este cuento, y pues usted dice, bueno, y pone eso en su foto y que sea muy claro que toda la historia que está detrás de. El problema es que hay que manejarlo con pinzas porque la línea es muy, 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 muy delgadita, ¿no? Muy delgadita. Claro, tú en una foto en Instagram con un mico atrás, no, la gente a veces no lee la historia, ni siquiera, solo le da like y solo ve la foto. Y eso a veces queda, ¿no? Y entonces, ah, yo quiero un mico, porque es... Me ha pasado, yo pongo una foto, la vez pasada puse una foto de un marsupial, una marmosa, que es súper linda, bonita, chiquita, y la gente, ay, tan linda, yo quiero uno. Pero en la historia uno pone, no, estamos haciendo una investigación de no sé qué, bla, bla. Pero la gente no lo lee, o alguien Y que no por eso es que entienda a mí me da español. gusto publicar cosas. Claro. La imagen vale más que 1.000 palabras, es que ese es Claro, el claro. problema. Claro, Solo claro. poner como el letrero ahí encima, grandotote Pero en rojo. yo sí creo que hay una cosa, y es que si usted no es veterinario, biólogo, zootecnista, no tendría por qué tener una foto de esa. O sea, nosotros tenemos como, no sé si un pase especial o algo así, es como hay profesiones que si usted es piloto puede manejar un avión, tal cual. Nosotros, de cierta manera, tenemos esa potestad porque para eso estudiamos, para eso nos preparamos. No es porque sí, no es porque... Y eso creo que la gente sí tiene que hacer la salvedad. Es decir, bueno, es que estos están trabajando por eso. Muchas veces los veterinarios caen mucho en ese tema cuando trabajan sobre todo... En bioparques, en zoológicos, porque tiene el animal muy cerquita y se toman la foto y tal, que aparentemente no es nada perjudicial, pero que al final la gente No, entiende eso como uno yo le echa también un puedo, si kilo esa persona puede. que está haciendo la pasantía y está feliz porque por fin Claro, pudo coger claro. ahí el bicho,
Y si le quiere tomar la foto para mandársela a la mamá, eso es muy complicado decirle que no. O sea, yo también sufro por eso. Y ahora... pero no la publique en Facebook, al menos, por favor. No, y ahora, por ejemplo, en el caso de los animales de Silvia, eso también estimula que la gente vaya y coja una cascabel y le haya un accidente ofídico, ¿sí? Tal cual. O una rana venenosa y tiene una heridita que no se dieron cuenta y tome. Porque en la foto parecen dóciles, porque en la foto parecen peluches. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, voy con la segunda pregunta de Evelyn, porque, o sea, ya entiendo que hay una tercera y cuartas, porque ya vamos, va a segunda. Vamos a hacer un conversatorio solo para Evelyn. Sí, vamos. dice, ¿qué piensan los ponentes acerca de quienes proponen la estrategia de zoocría de especies silvestres, especialmente de aves, para combatir el tráfico ilegal? ¿Tú qué, Oscar? Oscar, va. Bailar con la más fea. La pregunta es bien compleja. Bueno, yo en realidad soy una persona partidaria de la zoocría de manera sostenible y lo voy a defender desde este punto de vista. Cuando hay animales que están en poblaciones que tienen un impacto muy fuerte debido al tráfico ilegal como mascotas, tiene que haber una alternativa que no sea solamente la restricción de los animales o de la prohibición, ¿cierto? Entonces aparece la zoocría como una estrategia adecuada que lo que va a hacer es reproducir individuos en cautiverio sin afectar la fauna silvestre o el ecosistema natural y de esa manera inclusive poder generar recursos para conservar las especies en vida silvestre, ¿cierto? Cuando uno puede hacer un marco así de complejo y así de bien estructurado, la zoocría es una muy buena solución. Cuando la zoocría se está desarrollando de manera insostenible, donde los animales no tienen las condiciones adecuadas para la reproducción, y bueno, hay una cantidad de errores, como ha pasado en algunos momentos, o como pasó en algún momento con babillas y caimanes, que al contrario de ser un proceso de conservación, pues se volvió que era la fachada para sacar animales del medio natural y se volvió pues una cosa insostenible. También hay otros zoocreadores que han sido un ejemplo para la reproducción de especies en cautiverio y por ende inclusive rehabilitación y reintroducción de individuos criados en cautiverio para repoblar poblaciones. Entonces yo les pongo un ejemplo muy complejo y es Amazona ocrocéfala, es una de las loras más traficadas acá en Colombia, ¿no? Si ustedes, las personas que han hecho los estudios comportamentales en vida silvestre y han hecho las poblaciones, se dan cuenta que en estos momentos hay una población muy vieja de Amazona ocrocéfala. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esto? La Amazona ocrocéfala es un animal que está no está en peligro en estos momentos en nuestro país. Pero las proyecciones dicen que los animales están volviendo tan viejos que el tráfico ilegal lo que hace es coger los polluelos, ¿no? Cogen los polluelitos en abril, ¿cierto? En Semana Santa los tienen y los crían hasta que los levantan ya grandecitos y se los regalan a la señora que tiene el lorito en la casa, en la finca, bueno, que es algo totalmente tradicional y cultural que es complejísimo de sacar, ¿cierto? Entonces, estos animales en 20 o 25 años, un individuo que era común para nosotros en 25 años por el tráfico ilegal se va a volver un individuo en peligro de extinción. ¿Qué pasaría si hubiera un proceso de zoocría, cierto, que hiciera un componente en el cual se obligue a repoblar algunas poblaciones en vida silvestre, cierto, y al mismo tiempo generar recursos de la biodiversidad de su país? ¿Por qué? Porque somos el país más megadiverso. Las únicas personas que se están beneficiando de nuestra biodiversidad son vendedores de mascotas en Europa, en Estados Unidos y en Japón, que lo reproducen. Ellos lo reproducen, reproducen nuestra biodiversidad. Y nosotros estamos diciendo, no, nosotros no podemos reproducir porque nosotros no somos capaces de tener estos animales, ni de crear ni hacer un proyecto que sea totalmente coherente desde la conservación y la producción, entre comillas, hablando de mascotas, para un mercado que existe. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ahí el componente de zoocría juega un papel muy importante desde la conservación si nosotros lo manejamos de buena manera. Yo estoy en desacuerdo con Oscar ahí. Bueno, dale tú. Eso me gusta.
gusta. Porque pelea. No, porque es que me parece que al abrir la puerta a un tráfico legal, todos sabemos cómo funciona aquí. Si nosotros tenemos las zapatillas Nike y San Andresito, ¿a dónde vamos a ir? No, digamos que la cultura del comprador es esa. ¿Qué va a pasar con un proceso de socría? ¿O qué es lo que pasa? Es más costoso. Digamos, una lora de criadero va a ser un proceso más costoso porque necesita pagar gente, porque necesita pagar el alimento, la investigación, el sitio, todo eso va a ser más costoso y va a costar X más 10 de lo que vale X en estado silvestre. Entonces, ¿qué va a hacer? El primero, el socriadero también no es tonto y va a tener un pensamiento como, yo cojo una que está en mi árbol acá, la pongo como certificada y la vendo, y ya. Y entonces eso lo que va a hacer es que va a estimular un tráfico ilegal que se va a lavar a través del tráfico legal, para mí. Digamos, es una puerta que no quisiera yo abrir como experimento porque nos puede salir muy costoso el experimento. Ojalá se hiciera bien. Hay cosas como con las ranas venenosas que se han hecho bien, pero la gente, si usted es alguien que va a comprar una rana venenosa, seguramente quiere la versión de selva. ¿Sí? Si usted es alguien que compra huesos de jaguar para hacerse un menjurje, para ser afrodisíaco, usted va a querer el jaguar de selva y no va a querer el jaguar de su criadero. Es decir, si usted tiene esa mentalidad ya, es porque usted ya dice, yo quiero el bicho original, digamos, el bicho que sí me va a dar el poder. Y creo que abrir esa puerta nos permitiría hacer como un lavado que ojalá no se dé. Yo para mí, además es más fácil prohibirlo todo que prohibir cosas con excepciones. Si lo vieron en la cuarentena, una cuarentena con 43 excepciones no funcionó, porque hacer tantas excepciones es muy difícil de controlarlas. En cambio, si sale o no sale, es mucho más fácil de controlar. Sí, pero sí es evidente que no está siendo controlado, Andresita. Claro, es evidente que no hay control. Es evidente que no hay control, pero no sé. Es que yo digo también es que las autoridades ambientales les tienen que trabajar un montón para tratar de frenar el tráfico ilegal de fauna. ¿Cómo garantizan la salida de animales de los criaderos? Ahí eso es más complejo. No, el tema acá es que nosotros estamos en el país más megadiverso del mundo, empezando por ahí, ¿cierto? Y toda la cualidad es tener centros de rescate llenos, de rescate y rehabilitación completamente llenos de unos animales puntuales. Loros, guacamayas, pelicos, canarios, tortugas y correas y tortugas morrocoy. En estos momentos, antes de la prohibición, o bueno, ser más estrictos en el tema de prohibición, desarrollar más campañas educativas efectivas y buscar alguna alternativa adicional a eso, ¿cierto? Es claro que esto no está funcionando, que el tema de la restricción y la prohibición no está haciendo que las poblaciones se mantengan en su hábitat natural, que es lo que todos queremos, sino que al contrario, como es el caso del Amazonas crocéfala, en 20 años, en 15 años, vamos a tener un descalabro de las poblaciones por todo el... pero directamente influenciado por el tráfico ilegal, ¿cierto? Si fuera por destrucción de bosque, por alguna otras cosas, pues uno dice, bueno, estamos hablando de otras cosas que las tenemos que abordar de otro lado, es tráfico ilegal, y ese tráfico ilegal tenemos que buscarle una serie de alternativas, y pues la zoocría obviamente no va a ser la solución gigantesca, pero sí es algo que debería tomarse de pronto y establecerse como una opción, pues, o mirar las cosas. Puede ser peor el remedio que la enfermedad, yo de eso no tengo duda, tenemos demasiados vacíos legales y un trabajo fuertísimo en educación y concientización, ¿cierto? Porque, pues en el ejemplo, por ejemplo, de las ranas venenosas, está el tema de que ni siquiera se empezó a trabajar con
con la reproducción, sino que inicialmente se empezó a hablar en los lugares de Europa, de Estados Unidos, así lo diga. ¿Usted le encantan las ranas venenosas? Sí, me fascinan. Quiero que me traiga 10 morfos. Bueno, y usted sabe y tiene claro que gracias a comprar esa ranita usted está acabando las poblaciones en Colombia y esos animales se están extinguiendo por su culpa y por su compra. Ah, no, no sabía. Ok, entonces, venga, le muestro este proyecto que busca desarrollar un manejo sostenible de nuestra biodiversidad y le vendemos la rana. Obviamente no se la va a vender a $20 porque llega enferma, sin desparasitar, con las posibilidades de que le vaya a morir muy grandes. En cambio, esta está perfecta de salud, en unas condiciones ideales, es criada en cautiverio y al mismo tiempo está apoyando la conservación y el trabajo de una cantidad de gente que vive de la biodiversidad de su país. Entonces, ahí hay cosas que tenemos que empezar a mirar, porque, pues, como lo dice Jorge, no todo es blanco y negro. Hay tantos... Exacto, es que el tema aquí es, y volvemos otra vez al tema, hasta dónde va la conservación, hasta dónde va el bienestar animal. Y si estamos hablando de bienestar animal, la pregunta, el bienestar animal siempre va a decir, sí, pero. O sea, el bienestar, desde el punto de vista de bienestar, digamos que no va a expresar mi opinión a nivel de conservación. De hecho, no es mi formación es en bienestar animal. Entonces, dentro del bienestar animal es sí, pero. Y el sí, pero es que si yo tengo un animal, sea cual sea, tiene que estar en un espacio lo idealmente posible. O sea, que esté perfecto, que esté lo mejor. Y si estamos hablando de fauna silvestre, con más veras. Uh-huh. Porque fauna silvestre, realmente el uso de la fauna silvestre no es algo que realmente el humano requiera para sobrevivir. O sea, no es un animal de producción, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar un animal silvestre para cualquier cosa, para turismo, para exhibición, para zoocría, tengo que tenerlo en 5 estrellas. En un hotel 5 estrellas tiene que estar esa especie. Entonces, tú me dices que esos animalitos están perfectamente bien donde están y que quien vaya a recibir ese animal lo va a tener idealmente bien, vale. Pero entonces, entonces ya viene lo que dice Silvia, y es como, bueno, y entonces, primero, ¿quién va a regular el transporte de esos animales y el comercio de esos animales? ¿Y quién va a regular, ahora viene el otro tema, quién va a regular los sitios a donde van a llegar esos animales? Entonces, si va a llegar como mascota, debe haber una legislación en Colombia donde diga, mire, el animal de tales características o este grupo de animales debe tener un espacio mínimo de tanto por tanto, con no sé qué tanto en la dieta, si hay una regulación que les dé esa capacidad de vivir en una calidad de vida ideal, vale. Debe haber protocolos para eso. Si no hay los protocolos y si no hay una legislación que acompaña a eso dentro del bienestar animal, es qué pena, pero todavía no. Porque todavía el pero no ha sido superado, ¿sí? Desde el punto de vista de bienestar animal. Eso es como lo que me parecería importante aclarar. Andrés tiene cara de ser. Yo por mi parte. No, estoy leyendo las preguntas, pero es que son un montón. Felipe está hablando. Y Felipe. La cámara porque me está descargando, pero por mi parte sí estoy de acuerdo. Voy a hablar como acuarista, que también tengo muchos años de acuarista. Y por ejemplo, el caso de los ajolotes. Los ajolotes se ha invertido una millonada para evitar que se extingan en su hábitat, pero el hábitat ya está condenado a desaparecer. Y esa especie, o sea, tiene asegurada su conservación por los acuaristas. Y no solamente los de México, sino porque esa especie empezó a crear en cautiverio y digamos que salió de México y ahorita pues se encuentra por todo lado, inclusive se puede convertir en una especie invasora. Puntualmente, aquí nosotros tenemos los peces disco de la cuenca del Amazonas. Los peces disco son uno de los peces más, digamos, es la joya de la corona del acuarismo. Y al principio eran peces muy delicados, peces que tenían que ser traídos del río Amazonas, pero después empezaron a hacer criaderos, pues normalmente a veces no está, digamos, como las reglas de juego para hacer un criadero legal o algo así, pero igual las cosas se dieron y no solamente los discos, sino otros peces han terminado, peces americanos han terminado en el mercado asiático y allá no solamente son criaderos, sino que desarrollan unas variedades y prácticamente ya
la demanda de peces del Amazonas ha disminuido considerablemente. Entonces, digamos que ya han sentido como un respiro y en realidad el problema ahorita viene siendo la destrucción de hábitat, porque pues hay peces que gente logró extraer, pero que ya no se encuentran en su hábitat. Entonces también es como tenemos unas especies, pero también vemos que los hábitats se están destruyendo. Yo estoy de acuerdo con el biocomercio, pero mira, por ejemplo, hablando de peces, lo que pasó con el pez león. Entonces, hacemos algo para estimular biocomercio a algunas especies que son carismáticas o que uno quiere tener un acuario, pero luego generan un desequilibrio ecosistémico porque es que uno tiene que, en el proyecto, tener casi que pensado que hay estupidez humana y seguramente alguien se va a cansar del ajolote y seguramente se van a cansar del pez león y seguramente se van a cansar de las amazonas y los van a morder y los van a picar y van a entonces los van a querer botar por un río o por al mar porque pues la gente es así, entonces dice, ah, esto como es acuático para el mar, esto como es si botan los perros y los gatos a la selva. Entonces yo creo que animal doméstico es animal doméstico y ya. Animal silvestre es animal silvestre y no me puede tener una casa porque eso no solo es el tema comercial, sino que también es el tema ético tener un animal silvestre y es el tema de las consecuencias que eso puede traer a largo plazo. Pero me gusta la discusión. Creo que el biocomercio tiene potencial en algunas especies. Creo que podemos mirar caso a caso. Pero creo que abrir la puerta hay que cogerlo con pincitas, es muy, muy delgada la línea entre acabar con una especie y salvarla a partir de su venta, es complejo. Híjole, ahí no estuvo hablando esta china como que... Sí, ya no más preguntas de Evelyn, por ya la tercera y cuarta y quinta. Soyovizan, no sé si lo pronuncié bien, dice, ¿cómo se evalúan los enriquecimientos y cómo poder identificar si fue positivo o negativo? Yo creo que Silvia. No, yo fui clara, ¿cómo se evalúan, cierto? O sea, me habéis dicho toda la parte de la planificación que hay que hacer de los enriquecimientos, ¿cierto? Entonces, primero que todo hay que hacer un etograma de los animales antes de ofrecer los enriquecimientos y ya de acuerdo a la especie, entonces... ya que una vez se planificó y se hizo toda la planificación y se sabe los objetivos que uno quiere con ese enriquecimiento, hay que evaluar otra vez y registrar ese tipo de comportamientos después del enriquecimiento. Entonces, como yo tengo un antes y un después, ¿cierto? Voy a saber qué variaciones hubo, ¿sí? Y eso me va a indicar si hubo una variación positiva, digamos, pues simplemente sigo hacia un nuevo objetivo de enriquecimiento. No uso el mismo, uso otro. Pero, por ejemplo, no hubo ninguna variación, no hubo, el comportamiento sigue igual. Pues entonces tengo que rediseñar todo el tipo de enriquecimiento otra vez. Pero eso todo se logra a través de etogramas. Por eso es importante no solamente ofrecer un enriquecimiento y pensar... ah, voy a ofrecer un enriquecimiento ambiental un día. No, esto requiere programación y requiere una evaluación seria. Para los que estén interesados en analizar el comportamiento, Bioetos está ofreciendo un curso que se llama Midiendo el comportamiento animal, una introducción a la bioestadística en etología para el que quiera. Y ahí metemos, pues obviamente, esos estudios de antes y después. Para básicamente, todo. Lo que uno está buscando es como aumentar comportamientos normales y disminuir comportamientos que son negativos o que son anormales. Entonces, la idea es que tú evalúes el enriquecimiento que tú estás introduciendo, si efectivamente cumplió ese objetivo de aumentar los comportamientos normales y disminuir los que no quieres o que son anormales. Básicamente, eso es como claro, algo ahí, muy general, ¿no? Y hay un punto hipercrítico y es el tú tener la información de qué es un comportamiento normal. Por eso se necesita saber la ecología. Todo un bagaje de investigación y de conocimiento de comportamiento de la especie, de saber cómo es que la especie actúa en su hábitat natural. Sí, no solamente la especie.
Entonces, hembra, macho, claro. Si está gestando, si es neonato, si es juvenil, toda, o sea, hay muchas variables, tienen personalidades diferentes también. Entonces, la misma camada puede haber un individuo que sea completamente pasivo y que no responda mucho a estímulos ambientales, y otro que es al contrario, muy hiperactivo, muy agresivo. Entonces, los hermanitos te pueden responder todos diferente a un mismo enriquecimiento ambiental. Esta me parece, bueno, otra vez Evelyn, pero esta sí, muy rápida, esta va para Oscar, yo creo. ¿Qué tan viable ven el fomentar la tenencia responsable como aves de compañía en aves ornamentales y domésticas comunes en el país para combatir el tráfico de aves silvestres y el maltrato e impacto ambiental que este tráfico conlleva? Es decir, basar las estrategias de tráfico en las que ya son domésticas. Pero pues como también eso genera un poco también de, ¿no? Pues porque la gente entiende el ave como libre, pero no sabe que hay aves domésticas que también pues ya están diseñadas para ser domésticas, ya se seleccionaron y eso. ¿Qué piensas, Oscar, de pronto de ese? Yo creo que la pregunta está direccionada a la nueva ley que se está desarrollando, que se está planteando, que quiere prohibir los animales o las aves ornamentales y domésticas como mascotas, ¿sí? O no tan allá. No, yo creo que sí, yo creo que tiene todo que ver ahí, y creo que va direccionada a eso. Entonces, pues, partamos del hecho de, pues, ya son animales legales, ya se ha hecho un proceso de selección, son animales que no se sacan de su medio natural para tener como mascotas, ya se han dado 10.000 pasos adelante, para poder tener estos animales, pues yo creo y siento que sería un retroceso gigante, pues prohibirlos. Fácilmente es una alternativa para muchas personas que les gustan las aves en sus casas y quieren tener un ave sin impactar el medio natural, ¿cierto? Yo puedo tener unos canarios con una muy buena jaula, una muy buena ambientación, un comportamiento o unas condiciones que permitan que los animales desarrollen comportamientos a los de su especie que estén en buenas condiciones médicas, de salud y físicas. Entonces, pienso que hacerlo, volver a prohibir estos animales de corral es hacer un retroceso gigantesco, que no tiene pues ninguna razón. Ahora bien, el tema de la responsabilidad al tener estos animales, ya tenemos claro que el oncura malaca, los fichers, todos estos animales, precisamente por esa concepción de, ay, yo estuve en cuarentena 4 meses y me di cuenta que estar encerrado es terrible, así que es hora de liberar a mi Fisher. Entonces, liberaste el Fisher y creaste un impacto gigantesco al medio natural. Entonces, ¿cómo yo educo a esas personas para que digan, por favor, no vayan a sacar a su Fisher, agrándele la jaula, o vamos a ver qué hacemos, pero no lo vaya a liberar, porque va a impactar de manera negativa a las poblaciones de animales silvestres? Ese es como mi posición al respecto de la tenencia de animales o aves ornamentales. Totalmente de acuerdo. Una cosa muy bonita respecto a lo de la cetrería, y es yo creo que es lo mismo, y es, si yo voy a tener una especie, sea la que sea, pero más si es silvestre, tiene que estar en las condiciones, las mejores condiciones. Entonces él decía que pues tocaba sacar al ave rapaz al sol todos los días, que vuele todos los días, que... Si yo estoy dispuesto y tengo ese tiempo de poderle darle el bienestar full a esa especie, es válido. Pero si yo no voy a tener el tiempo, si no tengo el espacio, si va a estar en una jaula súper encerrado, ya de hecho hablar de una jaula, una vez, para mí ya me empieza a dar piquiña, pues tenemos que pensar en que mejor tenemos un conejito o otra especie. Si no quiero perro y gato, miro otra especie que sea doméstica, que se adapte un poquito más a las condiciones de un peluche, más bien. Un peluche que un animal exótico, sí, o un animal silvestre. Entonces, yo pienso lo mismo que decía, 5 estrellas. Si yo no le puedo dar 5 estrellas a una especie silvestre, mejor la dejo en el hábitat natural y no molesto. La última pregunta de Evelyn, ya no debería más pasar más preguntas, pero está buena. ¿Para qué? Evelyn, no, esta pregunta. Pues de una. Está chévere. Gracias por hacer las preguntas, Evelyn. Muchas gracias por acá ponernos aquí en Hotspot. Y se tapa la carita con 2 micos así, pero no, también, está buena la pregunta. Dice, ¿qué piensan los ponentes sobre el impacto del turismo que utiliza cebaderos y otras estrategias para atraer a los animales para que sean avistados de forma más fácil y rápida por turistas? ¿Y
¿Qué piensan de las situaciones en las que las personas brindan alimentación facilitada de forma frecuente a aves rapaces e incluso chulos en entornos urbanos? ¿Se la dejamos a Felipe o qué? Yo creo que Felipe, sí, el tema del turismo. Felipe, ¿nos escuchas? ¿Está vivo? Sí, ¿me lo repites, por favor? ¿Qué opinas del turismo que utiliza cebaderos y otras estrategias para atraer turistas? Pasa mucho con tiburones, sobre todo en el buceo de turismo. De hecho, en estos días vamos a traer a una experta que hace turismo con... una colombiana que hace turismo con tiburones blancos en Sudáfrica. Entonces, está chévere. Pero, Felipe, ¿qué piensas de eso? Sí, no. Sí, en la clase les estuve comentando de lo que pasa con este, pues en el caso de los tiburones, me imagino que en otros animales puede ocurrir lo mismo. Es que si es un turismo constante, que el animal se pueda alimentar de allá, o sea, que un grupo de animales se puedan alimentar todo el tiempo de este turismo, dejan de cumplir su rol en el ecosistema. Porque no tienen que ir a cazar, sino que solamente van y saben que los humanos les van a dar comida. Ahora, en el caso de los tiburones, el tiburón empieza a asociar a los humanos con comida. Y eso puede generar accidentes, porque normalmente a veces le lanzan los peces casi que en la boca, y a veces cuando uno está nadando, pues una mano se parece mucho a un pez para un tiburón y puede ahí ocurrir un accidente. De hecho, en Galápagos se daba lo mismo con cebaderos de tiburón tigre, y pues los barcos iban cebando y los tiburones tigres iban detrás de los barcos y la gente los iba viendo. Pero después estos barcos salían de la zona y la gente se empezaba a lanzar al agua. Y los tiburones se asociaban con que todo lo que caía del barco era comida. Terrible. Entonces, sí, eso puede generar hacer que los animales generen unas asociaciones que pueden perder su rol en el ecosistema. Si son animales, se pueden volver potencialmente peligrosos al asociar la presencia de humanos con comida. Entonces... Sí, pienso que eso está completamente mal. Yo creo que hay una cosa adicional y ahí es que se afecta la eficacia biológica. Porque el animalito va a estar solamente en un punto, entonces, aparte de que no cumple su rol en el ecosistema, no va a lograr aparearse con diferentes hembras. Si es un macho, por ejemplo. Y aparte de que no va a lograr aparearse con esas diferentes hembras, la variabilidad genética va a disminuir. No solamente porque no va a dejar más crías, sino porque va a dejar solamente un número de crías con un número de hembras. Entonces necesitamos muchas crías regadas por todas partes con diferentes hembras. Obviamente si estamos hablando de una especie pues, que es polígama, ¿cierto? Y me estoy metiendo pues, en la zona de la poliginia. Pero digamos que en términos generales, de hecho, eso es una de las cosas que a mí me preocupa cuando se da a veces... se ponen como comederos para colibríes o se pone también como comederos para otras aves silvestres. ¿En qué momento yo lo que estoy haciendo es empezar a atraer esos animales y que no salgan de un punto y que no realicen ese comportamiento de forrajeo y se expandan por diferentes áreas y empiecen a no solamente a la parte del ecosistema, desfacer semillas y demás, sino el hecho, lo que les decía, el hecho de dejar diferentes crías con diferentes hembras para poder aportar esa variabilidad genética y lograr una buena eficacia biológica? Yo creo que eso también es importante. En Brasil se pusieron a cebar jaguares y por ahí mataron un pescador hace poquito. Claro. Por esas... Yo podría como añadir que no todo debería ser cebaderos desde el punto de vista de alimento, ¿no? Interesante pues también crear unas reservas o lugares en donde se puedan hacer liberaciones blandas, que pasa muchísimo con animales que se rehabilitaron. Se hace una liberación blanda en donde se tienen los animales durante cierto periodo de tiempo y se les va disminuyendo la cantidad de comida, de cuidados, hasta que finalmente son libres. Entonces, por ese lado podría ser válido. Ahora, hay animales que definitivamente requieren una intervención antrópica para mejorar su viabilidad o la posibilidad de reproducirse en vida silvestre. Y el caso puntual, por ejemplo, Spirura calyptera en La Calera,
Ellos pues no pusieron semillas ni comederos, pero sí hicieron nidos artificiales en donde hicieron que estos animales que antes pues, no tienen los árboles gruesos con huecos que son típicos para ellos reproducirse, como ya no existían, pues sus poblaciones empezaron a disminuir. Entonces a cambio de eso se hicieron unos nidos artificiales, los animales empezaron a poner sus huevos ahí, inclusive habían cámaras muy bonitas donde se miraba toda la evolución y el crecimiento del polluelo hasta que ya salía y se organizaba. Entonces yo siento que Cebaderos puede llegar a hacer una evolución y a decir qué componentes de bienestar o qué componentes adecuados puede tener un animal para que esté dentro de esa zona, ¿cierto? Sin tener que impactar de manera negativa. Me gusta eso porque es manejo de recursos para conservación, ya es administración de recursos naturales. Entonces también está, por ejemplo, el tema del alcudón americano, que es una especie también que está y entonces no se ponen nidos, sino que se ponen perchas, porque ya no tienen árboles donde parar para descansar de vuelo a vuelo. Entonces también eso de perchas también podría ser, pero yo creo que eso ya es como, yo creo que es un poquito más enriquecimiento ambiental para la conservación, y eso es muy de zootecnista y de biólogo. Charlie Vargas nos dice, teniendo en cuenta sus conocimientos en otros países a nivel legislativo, ¿qué le hace falta en Colombia para combatir el tráfico ilegal? ¿O la falencia está en temas de gestión de la autoridad ambiental o educación ambiental? Yo creo que es desestimular el consumo, Charlie. Yo creo que es empezar por ahí. ¿Usted para qué quiere una boa en su casa? Pregúntese eso. Pregúntese, ¿usted para qué quiere un ocelote en un apartamento? ¿Para qué? O sea, eso es como... Y eso lo tiene que castigar la sociedad tiene que verlo mal visto. Esta persona que se tomó la foto con el tigre en un centro comercial tiene que ser sancionada socialmente, porque si la ley no funciona, la sociedad sí. Y si usted no puede hacer eso y usted no sé qué, hasta que le hagan borrar la foto de Instagram, porque para eso tienen el tigre, para chicanear. No es más. Entonces, háganle borrar esa foto, háganle, denúncienla por abuso animal, por... Hay muchos mecanismos para que no se muestren ese tipo de cosas y que haya una sanción social. A mí, en lo personal, me parece desastroso. Y lo otro es que, digamos, pues con lo que decía de abrir la puerta, es que para una autoridad ambiental va a ser mucho más difícil saber si las loras son certificadas o no. ¿Quién va a regular eso? ¿Qué papelito le va a decir? Como, venga, usted, ¿esta lora de dónde viene? Ah, sí, de... en un camión de esos guacales como pollos, pues ¿quién le va a decir de dónde es eso? Es muy difícil controlarlo, pero bueno, no sé si alguien quiera agregar algo. Sí, las autoridades ambientales en Colombia de verdad trabajan con toda, o sea, mejor dicho, hacen lo imposible para combatir el tráfico ilegal, o sea, este país es increíble en eso, trabajan muy duro, muy, muy duro, y lo que vos dices es cierto, hay que desincentivar, porque es que donde hay demanda, hay oferta, entonces eso es lo que hay que entrar a controlar, y eso se puede también hacer a través de educación ambiental, por ejemplo, a los niños, ¿cierto? Y los niños mismos van a sancionar a sus padres y van a decir, ¿y nosotros por qué tenemos, por ejemplo, esta lora acá, si esto es prohibido? Entonces... yo creo, sí creo firmemente que hay que hacer mucha educación y que las autoridades cumplen con su papel completamente. Sí, en ese sentido hay un par de aplicaciones en que la gente puede mandar como mensajes a las autoridades ambientales, después de haber visto un caso de tráfico ilegal o de tenencia ilegal o de, ¿no? Hay un par de aplicaciones por ahí, yo sé que funcionan en ese sentido. Sí. Listo. Pues yo creo que, de todas formas, la educación es muy importante y hay un problema, y es que, pues hay generaciones que yo creo que ya perdimos. Por ejemplo, hay chiquitos que llegan y me dicen, no, profe, es que mi abuelita tiene una lora y yo ya le he dicho que toca pues hacer algo con esa lora, pero no la quiere soltar y no sé qué. Pues por un lado, también, yo creo que hay un problema, es cuando hay una lora que ya está como
habituada a ciertas cosas, después es un encarte. Bueno, yo la incauto, ¿y ahora yo qué hago con esa lora? Que comía chocolate con pan. No, es un encarte muy grande. Y por otro lado, bueno, por lo menos la China ya está cuestionando a la abuelita, y ya yo tengo fe en que la China ya no va a tener una lora cuando ella sea abuelita. Entonces, eso es, creo que la educación es un punto muy importante, muy importante. Pero también está el tema de la lora que si la voy, si voy y la decomiso, ¿yo qué hago con eso? Y entonces llega al centro de Oscar por allá, que ya está desbordado. Entonces ahí uno empieza a mirar, bueno, ¿qué se hace ahí? Pero ahí están los profesionales, ahí están los profesionales que tienen que trabajar con el animal para darle un destino a ese animal. Entonces por eso es que yo digo que las autoridades ambientales cumplen 100%, tienen los profesionales dentro y toda la cosa para poder trabajar con esos animales. Sí, ahí también es esto, digamos, esto que estamos haciendo justamente contribuye un poco para eso, pero también nuestras investigaciones tienen que apuntar a qué hacer con una lora que está supremamente habituada a un ser humano. Tenemos que encontrar mecanismos, porque si no, pues le dejamos la lora y le dejamos la lora y dejamos todo a toda gente, y pues el problema nunca va a cambiar. ¿Sí? No, no. Debe haber una sanción, y si la policía no es laxa con eso, pues es lo que digo, si hay condicionantes, es muy difícil para un policía decir, no, pues es que como la señora lleva más de 8 años, ya no se puede. No, se puede o no se puede. Pero bueno, ahí sí ya, si se puede, pues hagámoslo bien. Si no se puede, pues hagámoslo bien. Creo que el resto son... resaltar también. ¿Sí? Sí, Andrés. Sí. No, te iba a decir que el resto son comentarios que no veo más preguntas. Vale. Entonces, dale. Yo también, pues, teniendo el tema de lo que pasó el año pasado con las aletas de tiburón, en el tema de las autoridades ambientales, pues, puntualmente, digamos, lo que pasó con la UNAP, una de las cosas que nosotros llamamos la atención es, pues, se van a fijar una cuota y cómo se va a hacer el seguimiento. Como porque, pues, se incautaron unas aletas de tiburón provenientes de los países de Latinoamérica y arancelariamente no coincidían con lo que Latinoamérica estaba exportando. Entonces, no hay un control en esas exportaciones. Digamos, Brasil hace todas esas exportaciones con código de barras. Cada producto va con su código de barras y se puede hacer todo, se puede hacer el seguimiento completo. Lamentablemente aquí nos basamos en la buena fe de los exportadores, básicamente. Y además, hay muchas falencias, pues, en el tema puntual de lo que pasó con las aletas del tiburón, les vimos muchísimas falencias, que se fijaban cuotas para especies en peligro crítico. Entonces no sé por qué las tenemos en el libro rojo de peligro crítico y no tiene ningún sentido. Y en realidad vemos que a veces las autoridades, pues, puntualmente la UNAP, no tenía como la capacidad de regular, pues no estaba en todos los puertos, los datos eran periódicos, pero pues habían algunas lagunas. Entonces sí creo que también el fortalecimiento de las instituciones que sean verdaderamente autoridades, porque, pues, por ejemplo, a mí me parece increíble que todavía hayan barcos industriales pescando y que no tengan observadores a bordo. Listo. Pues yo creo que no hay más preguntas, podemos ir finalizando el conversatorio. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? ¿Les dolió? ¿No les dolió? Duramos, entre chiste y chanza, duramos 3 horas. No, buenísimo, a mí me encantó esto, me encantó de verdad hablar con todos ustedes. Uno aprende en todo momento, ¿cierto? Aprendí de ti, Andrés, de María Camila, de Oscar, pues de los insectos, me pareció impresionante. No, uno aprende un montón, o sea, nada que hacer en todos los sentidos. Y faltó
Pues faltó como una copita de vino o algo así, Andrés. Eso. La Para la próxima les tengo un tintico de verano. Voy a hacer un tintico de verano y les tengo ahí. Un coatí de peluche. A mí me deben por ahí. Ay, yo te debo un coatí de peluche, es verdad, sí. Si nos están viendo las amigas de Plantelitas, por favor, hagan un coatí de peluche para mandarle a María Camila. Ahorita les digo, pues, si no están por ahí en el conversatorio. Oscar, tú que también eres nuevo en las talks, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció? Me pareció espectacular, un espacio realmente enriquecedor. Yo creo que para todos nosotros mirar la perspectiva de conservación y de bienestar animal en áreas tan diferentes, pero tan, o sea, son totalmente diversas, pero van a lo mismo, ¿cierto? Es maravilloso, es muy lindo escuchar la experiencia de la conservación y el bienestar en el mar, hasta la conservación y el bienestar del escarabajo que rueda las heces. Los 20 años de experiencia de Silvia, pues es... No, son 20. Ey, ¿qué pasó con Felipe? No me pongan tantos años. Descarado. La conducción perfecta, muchas gracias por la invitación y de verdad que la pasé muy bien. Después hacemos uno solo de rapaces si quieres, Oscar, pero ya uno a uno. De una, claro que está chévere. Pregunta. Dale, ¿por qué no pudo hacerle a una? Sí. Y si Silvia no le da tanto nervio, hacemos uno también con Silvia. No, ya estoy bien así. ¿Qué pasó con Felipe? Se me fue Felipe. No, muchas gracias a todos por venir, de verdad. Jorge, gracias por otra vez decir que sí. Yo a Jorge le pido como 40.000 favores a la semana. Y lo tengo loco. Pero bueno, ya terminamos, acabamos de terminar el módulo de Silvestres. Yo quiero digamos que aprovechar este espacio para darle las gracias públicamente a Bioetos Andrés y a Jorge por hacer posible el módulo de Silvestres. De verdad que ha sido excelente, excelente, impresionante a todos los docentes que han estado allí, a Oscar, a Silvia, que además de ser docentes del diplomado, pues también me ayudan con otras cositas por ahí de trabajo. También trabajamos con Bioetos en otra cosa. Por ahí viene un curso de etología felina, entonces ya viene el curso de etología felina, Bioetos diplomado y Universidad de La Salle. También va, pues viene ahorita, de hoy en ocho tenemos un Facebook Live de animales en investigación de todas las especies, producción, silvestres, roedores, bueno. Y comités de ética también vamos a hablar un poquito. Es igual también a las 7 el próximo domingo. Entonces, todos súper invitados. Por ahí está Ángela Castillo hablándonos un poquitico. Qué chévere que hayamos tocado el tema de exóticos por ahí. Entonces, también vamos a hablar de animales de compañía, pero en 15 días. Entonces, no se preocupen. Y ya el último domingo nos vemos a hablar de solamente animales de producción. Entonces, todos súper invitados, a todos los que nos han acompañado hasta este momento, muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por estar ahí conectados y no aburrirse y apagar. Entonces, nos vemos de hoy en ocho para todos los que están por ahí conectados. Bueno, muchas, no se me...